Estás ahora en Sevilla y venís de Arsenal de Sarandí, ¿no? Pero si me tenés que decir en una línea, ¿qué te enseñó el fútbol? ¿Qué te enseñó, Papu? Bueno, a mí el fútbol me deja... es un ambiente complicado, es un ambiente que hay mucha envidia, mucho ego... pero también, no solo el fútbol, el deporte, te deja muchísimas enseñanzas, mucho sacrificio, valorar las cosas, la humildad, y te deja también muchas historias, muchos lugares, muchos viajes, muchas amistades también, que al fin y al cabo, tal vez no son grandes amistades, porque nuestro trabajo es muy cambiante. Hoy puedo estar en Sevilla, tal vez me quedo 2 o 3 años acá, me voy a otro lado, o te retirás y perdés contacto con los que están acá. Y tal vez no son grandes amigos, porque al fin y al cabo estás 2 o 3 años y después te vas a otro lado y perdés la cosa. Pero sí grandes compañeros que te dejan muchas enseñanzas de cuando yo era más pendejo y me agarraban los más grandes y te decían, no, tenés que invertir la plata acá, no seas boludo. Muchas cosas, claro. Muchísimas cosas que te deja el deporte en sí, no solo el fútbol. Muchas camisetas también después para subastar y ayudar a otras personas. Eso haces mucho también, Papu. Sí, bueno, eso se dio en pandemia. Eso estuvo buenísimo. Juntamos mucho dinero para ayudar a muchísimos hospitales. Tratamos de ayudar en lo que podamos. Sabemos que tenemos un buen pasar económico y bueno, y si nos juntamos un par de jugadores, ya con eso podemos ayudar mucho. Papu, te mando un abrazo grande. Me resta pedirte nada más que un aceite de oliva, si me traes cuando venís ahí de cerca de tu casa, que en Sevilla hay unos espectaculares. Un gazpacho también, pero más difícil. El pentoncito de la vera, lindo, también. No, riquísimo. Qué bien se come, ahí en Sevilla se come muy bien. Así que, bueno, me alegro mucho que estés ahí. Gracias. Y bueno, ojalá nos veamos pronto en alguno de estas visitas acá. Sí, no sé ya esta semana. No sé cómo va a ser, pero ojalá que nos podamos cruzar. Un abrazo grande y gracias por esta charla. Un abrazo, chicos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Charla con el Papu Gómez. Así es. Habla muy bien, ¿no? Parece un tipo súper sensato. Sí, aparte una cabeza muy abierta tiene. Eso es lo bueno, que no es, quizás no es común encontrar en muchos jugadores que hablen del aspecto social, del aspecto cultural, de lo que aprendieron de chico, del consejo de los más grandes. Él usa redes sociales y mucho, y sin embargo sabe los pros y los contras de todo. O sea, me parece que es un tipo muy abierto. Y bueno, esta semana va a estar llegando aquí a Argentina, como el resto de los jugadores. Recordemos lo que decíamos, la semana que viene eliminatorias, primero Messi en Santiago viene. Del Estero. Messi llega el miércoles. Uh-huh. Este miércoles ya está, y los jugadores llegan. Van a Ezeiza y no salen más hasta que termine la Copa América. Okay. Está todo preparado y encerrado para que... Claro, para la burbuja. Y notas va a ser difícil, ¿no? Todo por conferencia de prensa solamente van a hacer. Por eso la oportunidad de tener con un jugador a la selección antes que lleguen. Es que una vez que entran al predio, ya solamente está. Conferencia de prensa. O Twitch. Bien. No sé si los van a dejar. Hay que ver. No sé si los van a dejar. Vamos a ver. Pero bueno, el tema es que se encierran porque se vienen 2 partidos muy importantes y después la Copa América. Ojalá que el Papu pueda estar porque la lista definitiva de la Copa América todavía no está. Solamente van a jugar por ahora 2 partidos eliminatorios. Bien. Bueno, gracias, Merenito. Excelente. Un placer. Excelente. Que estuvo buenísimo poder charlar con el Papu Gómez. 11:08 en la ciudad de Buenos Aires. Continuamos como. The Chainsmokers junto a Halsey. The Closer. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar.
Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song. That we beat to death in Tucson. Okay. Tenemos segunda opinión hoy, en un ratito nada más. Podés dejar tu mensaje por WhatsApp, tu casa, y te llamamos. 6861-1043. 6861-1043 para participar en segunda opinión. Una duda que tengas, ganas de comentar algo, todo es posible en segunda opinión. Por ahí no sabés qué hacer, tenés que tomar una decisión importante y bueno, te viene bien escuchar otras opiniones frente a la incógnita que vos no pudiste despejar. ¿Sonó bien eso? Bueno, lo podés hacer entonces llamando al 6861-1043. ¿Qué más vamos a tener? Paulina va a estar, Paulina Cocina va a estar también. Vamos a estar charlando, compartiendo recetas y ¿qué más? Y mucho más, mucho más. Actualidad, va a venir Diego Iglesias y Digi Italiani te va a contar algo que nunca contó antes. No. Exacto. Nunca. Exacto. Exacto, mi amor. Vamos a una tanda y ya volvemos acá. Nos ves y nos escuchás on demand. En YouTube y Spotify. Somos Urbana Play 104.3. Compartí la experiencia. Compartí tu radio. La crema curativa Dr. Selvi te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada a lo largo de los años ha sido recomendada de generación en generación para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selvi es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor, Dr. Selvi siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás. Es el champú de mi familia. Perfume y brillo también. Deja mi pelo como siempre lo soñé. Como siempre lo soñé. Suave cuida tu pelo y el de toda tu familia. Fácil, sin vueltas, como siempre lo soñaste.
Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play. Veo, veo. ¿Qué ves? Veo que puedo pausar un programa en vivo para buscar el pedido del delivery. Pausa en vivo y seguí viendo cuando quieras, incluso desde tu celular o tablet. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar. Seguinos en Instagram y Twitter. @urbanaplayfm. No encierres tus ganas de disfrutar. Vení temprano a Puerto Cristal y almorzá o tapeá mirando al río. Puerto Cristal, Puerto Madero. Todos los pisos son distintos, pero solo Blem puede cuidarlos a todos. Blem se renueva para limpiar, proteger y embellecer tus pisos. Usalo en cerámicos, plastificados y porcelanato. Cuida los pisos de tu casa todos los días. S.C. Johnson. Hay cosas que no se prestan. La moto, la cámara de fotos, la guitarra. Para eso que querés, pedí tu préstamo Comafi. Solicitalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi. Parte de consumo, sujeto a condiciones, contratación y aprobación crediticia. Banco Comafi, Avenida Roque, Sempeñez, 160, Cabo, 30, 60, 47, 31, 08. Todos nacemos con 2.500 millones de latidos. Y si cada latido es un momento, eso nos hace millonarios de momentos. Compartamos ese tiempo con los que más queremos y hagamos que la vida sea más rica. Estel Artois. Compartir momentos es la vida, Artois. Beber con moderación, previa menor de 18 años. Paga el alquiler, pagale a tu profe de gym y devuélvele a tu hermano la parte del regalo de tu papá. Con ANC, olvídate de los home bankings y las claves difíciles. Hacé tus pagos más rápidos y seguros. Descarga la aplicación y empezá a vivir un mundo financiero más simple. Estás en Urbana Play 104.3. Estás escuchando tu nueva radio. Somos. Somos. UrbanaPlayFM.com. Una nueva experiencia. Lunes a viernes, 9 a.m. Perros de la calle. Perros. 2021. Desde el comienzo de la pandemia, OSDE, como muchas empresas, se transformaron para dar respuesta a las necesidades de sus clientes y acompañarlos en un contexto nuevo y desconocido. Algunos datos que hablan de los procesos de cambio que se produjeron: asistencia a más de 260.000 socios con síntomas del COVID-19, más de 130.000 llamadas a socios para responder sus inquietudes, más de 15 millones de consultas médicas y sesiones de terapia efectuadas en forma virtual. Hubo mejoras tecnológicas, pero al mismo tiempo se mantuvo la calidez de todos los canales de atención. Y eso se llama evolucionar OSDE desde hace 48 años en la Argentina. ¿Con quién hablas, Lizy? Con Paulita Chávez. ¿A todos son famosos? Mi amor, amigos. Yo no le paso el teléfono a gente desconocida. Escúchame. No, porque me está. Que le mande un beso a Zucca, que es fanático de la hermana. Ay, sí. Mandale un beso a Zucca, que es fanático de tu hermana. Pero no le estás mandando un mensaje. Pero no sabe que te está viendo. ¿Está escuchando? Sí, sí. Zucca, seguís. Vos y Harry, que bueno, Harry, ese punto, mirá cómo está callado. Ese ay, punto mirá los dos, Harry, los dos, las caras de boludo. La hermana boludo, de Paula, Delfina. Un beso, sí, sí, sí. Ah, pará, igual que descubrimos América, boludo. O sea, sí, es. No, pero vos no me acuerdo, te había sacrificado. Igual a mí también me gusta, ¿eh? ¿Mm? Ah, bueno. Yo también me sumo, ¿eh? Sí, me sumo, o sea, a ese tren. Sí. Tampoco. Impresionante, es multiplataforma, Delfina. Tampoco es como una rareza, como, ay, no sabés quién me gusta, te voy a sorprender. Que me gusta. Por si no estás escuchando, te mando un audio, mandale. No. Azúcar, a Harry y a Evelyn, que están enamorados los tres de la hermana. Están enamorados los tres de tu hermana. Y sí, casi todo el programa, básicamente. Así que vos no mandes audio, que mande ella. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Paula. Bueno, en fin, Dios mío. Bueno, acá estamos, a punto de participar de Segunda Opinión. A todo esto es el día del operador. Un abrazo, Zucca, ¿eh? ¿Cómo estás llevándolo, Zucca? Gracias. Ahí viene. Oh, ese es Jorge Alvarado, un beso grande. Guía guitarrista, lo vamos a saludar. Yo quiero saludar especialmente a Zucca, que es realmente es un genio, es el mejor operador, es una persona que la tiene clarísima y además es muy buen tipo. También saludo a Pablo, su hijo, hablo de tu papá. Y a tu hermano. Sí, son los Zucca. Dani Zucca y Zucca. ¿Cómo se llama Zucca padre? Para mí Zucca. Juan Zucca, el papá de Zucca. ¿No sabías? Es como que mis padres fueran todos travestis. ¿O no?
¿Todos? No. No. ¿Qué ¿Por qué? ¿Tu profesión? Tu profesión no es travesti. Claro. Claro. Está bien. De hecho, no está claro cuál es tu profesión. ¿Es que se ríe? El momento en que parece, dejaste de ser peruano. ¿Vos te parece que me estoy riendo? ¿Vos decís que me estoy riendo? ¿Vos decís que tenemos que explicar esto a los oyentes? No pensé así eso. ¿Vos querés explicar el juego? ¿Vos decís qué? Es raro. ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¿Mi amor? ¿Vamos al galeón? Vamos al galeón, sí. Segunda opinión, hola, ¿quién habla? ¡Hola! ¡Ay! Hola, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo te va? Yo soy César. ¿Cómo estás, César? ¿Todo bien? Buen César. Día. Buen día, Andy. Buen día, Lizzy. Hola, César, soy Lizzy. ¿Cómo te va, mi amor? Bien, mi amor. ¿Para qué llamaste tu segunda opinión? Si no estás deprimido, no sirve. Pará, no, sí, no tiene que estar deprimido. No, ¿cómo que no? La adrenalina que corre por el cuerpo, claro, hay que contarlo. Uno puede estar confundido sin estar Exacto. deprimido, Lizzy. Ay, nunca entendí entonces. César, tiene pinta. Vos, César, tenés pinta de que de chico eras un quilombo. Hacía uno de quilombo. Me decían Pepe Rompe y hacía un quilombo. Te lo juro, me tiraba de la cuna, le ponían pesas a la cuna. No sé si el lío que hacía, mi vieja me quería matar. Repicante. ¿Te echaron de algún colegio, César? Era obvio. ¿Cómo? ¿Del colegio qué? ¿Te echaron de algún colegio? No, a mí no, por suerte no. Ajá. ¿Tuviste amonestaciones? Nada. ¿Te llevaste materias? Era delegado de la secundaria, o sea, hacía un lío bárbaro. Hacía lo que quería en la secundaria y hice lo que quise. ¿Te llevaste materias, César? Sí, me llevé materia, sí, química. Y de renegado me la había llevado a marzo y la fui a rendir en diciembre. O sea, de renegado me la llevé nada más. El que pide crédito y lo liquida, lo paga antes. Pero no te dejaron rendir igual. ¿Cuál es la fórmula del agua, César? No, me estás matando. Hace 10 años que terminé, ya está. La del agua, te estoy diciendo la de... El hidroclorito de potasio. La del agua. Sí, me estás haciendo quedar mal con toda la gente que te está escuchando. Pero la fórmula del agua, hermano. Porque la no del va, agua, no te estoy la diciendo. La del agua, H2O. Y bueno, Pero papá, que lo quería dejar para Harry, que es más inteligente. No. ¿Y la de la kriptonita, la sabes? Ah, ahí ya está, me puse un dedo en la llaga. Escúchame, ¿cuánto oxígeno le quita realmente un auto, una combustión del auto, equivale a cuántos árboles se necesitan para evitar justamente que el árbol que da oxígeno, indudablemente uno en la montaña, cuando ve realmente que no hay ningún árbol, es que no hay oxígeno. Quiere decir que falta oxígeno ahí en la montaña que vos me dijiste en otra oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale los gases y lo que le quita oxígeno comparado con la cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que está obsoleto, como dijiste vos, que tiene más de 120 años, que le quita oxígeno? Si contestás bien, te ganás la radio. Claro. No, claro, pero dejalo. Dame la lapicera, firmo el contrato ya. Bien, raro. Son dos charlas paralelas. Sí. Llamate para segunda opinión. Sí. Sí, papá. ¿Qué te anda pasando? Sí, una mano. Escuchá, yo estoy en pareja. Sí. Está de base, arrancamos así. Estoy en pareja. Ya hace un poco más de un año. Tengo un amigo mío, mejor amigo. Hace 15 años que nos conocemos. Somos mejor amigos desde entonces, y yo el año pasado, en junio, choqué con un taxi, con mi taxi choqué, y ¿cómo se llama? La hermana de él empezó a tirarme siempre algún me gusta, algún mensajito de cómo estás y qué sé yo, y se dio que en julio empezamos con una mensajería, no importa el chivo, la cuestión es que, claro, yo retiraba, ella tiene productos, vende todo lo que es ropa interior, ¿viste? Uh-huh. Y cada vez que nos dividimos zonalmente, y cada vez que voy es quedarse charlando conmigo y sale con el mate, y yo no soy boludo, o sea, tengo 27 años pero no soy boludo, me está tirando demasiada onda ya. La cuestión es que mi amigo no sabe y no sé cómo decirle, y también aparte le quiero entrar sin que se entere mi pareja, que por suerte, gracias a Dios, no está escuchando la radio. El tema es que no sé cómo hacer exactamente como para entrarle y que no deja rastros. Es raro que llames a segunda opinión, no, yo creo que no te podemos ayudar en eso, porque un tema, si vos fueras soltero, no sabes cómo hablar con tu amigo, por ejemplo, es un tema que podemos opinar, pero si vos lo que estás diciendo, no sé cómo entrarle sin que se entere mi pareja, sería muy
muy desubicado de nuestra parte aconsejarte a eso, sin juzgarte, ¿no? Puedes hacer lo que quieras, pero otro tema que... O sea, que no lo tengo que hacer, me está cerrando la puerta en la cara, Gaby. No, vos puedes hacer lo que quieras, lo que pasa es que no es algo que el tema es nuestro de producción en tomar el caso, es un error nuestro. Ah, pero si vas a cagar a tu mujer y a tu amigo, nosotros no tenemos por qué estar de acuerdo. Claro, no, pero más allá de opinar, él, no sé, lo puede hacer igual sin que nos enteremos, sí. Pero no puede llamar para... No sé cómo hacer para que no se entere de mujer, no vamos a participar de eso, ¿se entiende? Necesitaba un cómplice. Pasa también que... no debatas. Y además que, perdón, digo, que salga con el mate, la hermana de tu amigo, que sea sí. Recontra, remil copada, tampoco significa que te quiera dar, no sé, pienso, como... Hay que claro, porque señales. es raro porque vos hiciste mucho hincapié en no soy boludo, me dio el mate, claro. Y bueno, capaz que tiene buena onda con vos, porque sos el amigo del hermano y no te quiere dar, eso te decimos más allá de lo que hagas. No lo tomes como por seguro. Claro. Ponete un poco de humildad de la duda de qué onda y después ves. Lo que pasa es que además yo te pregunto esto. Si vas a cagar a tu mujer, ¿no? Que insisto, sí. No estamos acá para juzgar y cada uno hace lo que le parezca. Pero llamás a la radio, te puede reconocer. Es como un perfil muy alto llamar para decir eso. ¿No te parece? No, olvídate. Eso no. A esta hora la gente que me conoce no está despierta, pero ni a palo. Soy un extraterrestre. Un feriado laburando soy un extraterrestre. Olvídate. Pasa también que... ¡Hola, soy Lizzie! Arrepesada. ¡Hola, Lizzie! Pasa también que lo que sucede es que cuando esto de decirle que le quiero entrar, uh-huh. Yo tampoco, menos yo te voy a juzgar que soy más putita que te meto. ¡No! Pero, por favor, Lizzie. Pero te quiero decir, lo complicado es que en ese tipo de le quiero entrar siempre es mejor desconocido, porque al haber ese vínculo tan grande... Te puede traer un montón de quilombos por nada, salvo que se sienten a hablarlo seriamente como si fuera una charla de periodistas políticos, poner las cosas sobre la mesa, pero igual aún así suele generar un problema con el tiempo, que es lo que tenés que poner en la balanza, ¿entendés? Porque no solamente es con tu pareja lo que vos quieras hacer, sino lo que tiene que ver con tu amigo, con ella misma. En cambio, cuando por ahí es una desconocida, no sé, con una que conociste en el almacén, que después no pasa nada, que no influye en el después, es un poquito más pasable, por decir. Digo yo, me parece. Bien, Lizzie, bien. Para mí, bueno, entonces va a matarnos las manos y la boca. Si te puedo dar un pequeñísimo consejo, digo, el mayor gesto de respeto que podés tener para con tu mujer es no cagarla, y el segundo mayor gesto de respeto que podés tener con ella es, si la cagás, no contárselo absolutamente a nadie. Digo, absolutamente a nadie es absolutamente a nadie, incluyéndonos nosotros. Y el tercero sería una desconocida, por lo menos, que no sea la alguien que ella conoce seguramente. Son como muchas cosas. Mirá, vos podés hacer lo que quieras porque, le insisto, esto no es cada uno puede llamar y preguntar. Lo que no podemos es opinarte en el segundo opinión. Che, tenés que hacerlo de esta manera y de esta manera porque me parece que no corresponde. Pero bueno, un saludo, suerte, amigo. Hasta luego. ¿Te puedo tirar el chivo de la mensajería? No era escuchamos. Ay, todo mal ahora. Haces todo mal. No, ¿cómo? Quiero dejar rastros, dijo. Claro. Quiero tirar el chivo de la mensajería. Perdón. No era más fácil que alguien no lo hubiera ubicado. Yo entiendo que vos no sos boludo, pero un poco nosotros sí, o vos sí, porque hay algo que vos decís, no voy a dejar rastro, lo que quiero es cagar a mi mujer, que me digan cómo. A esta hora soy un extraterrestre, están todos durmiendo, y ya sabemos que tenés una mensajería y estás a punto de darlo al aire. Hay algo que no está bien. No era más fácil. Un límite. Bueno, quizás que llamé más para buscar una alternativa a ayuda a separación, y no lo quiero reconocer todavía. Ah, bueno, pará. Bueno, es otra cosa. Justo está cuando... deprimido, como dijo Lizzie. Claro. Un tema es, no sé cómo... Pará, uno para estar deprimido, no. Pero vos... Quizás esto es tomar un poco de coraje. No. Está muy bien. Pero un tema es cómo cagar a mi mujer y otro... cagar por otro lado. Otro tema es, me quiero separar y no sé qué mensaje mandarle, y eso que tengo una mensajería. Esos son dos temas distintos. No, igual tener ganas de separarte y hacerlo a través de un engaño en medio, como para que... Es como medio en plan atentado terrorista, ¿no? Es como que explote cagón, todo. Perdón, en medio de cagón, como que tomar ese camino. No, pero si tenés ganas de separarte, como afrontalo, no busques el lado más fácil, que es que ella se entere que vos la cagaste, que es un poco, me parece, que lo que estás buscando inconscientemente. O primero escucharte, por lo menos, porque ni bien
empezaste dijiste, no quiero que se entere mi pareja. Claro. Sí, claro. Y terminamos, paso en la mensajería. Pero bueno. Sí. Bueno, fíjate, ¿cómo es la mensajería? MTS Mensajería. Arroba MTS Mensajería. Okay. No importa nada, te amo. No, olvidate. Es que yo salgo a la una. Me sirvió mucho todo lo que dijo Lizzy. Me encantó. Bien, MTS, mañana te saludo cuando tu mujer te deje. Sí, muy sí, difícil, no. O no, se escucha a nadie, es muy difícil que no te deje después de esto. Pero MTS, mensajería. Dice, ¿qué le dijo? Me parece que me está mandando mensaje mi amigo, me quiero matar. ¿Eso es boludo? Sí, es boludo, pero cree que no. ¿Estás seguro que tenés 27 años? Hay dos, que el otro, o sea, el otro ya estamos seguros. Qué lindo. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Chau, chau, chau. Bienvenido a tu nueva vida de soltero. No. Ay, lo tenés. No, es insólito. Lo van a dejar y no hizo nada. Solo anunció los planes. Ya está, y ahora no pueden hacer ni una cosa ni la otra. MTS es mañana estamos solteros. Mañana. No sabía qué decir. Bueno, hola, ¿quién habla? Vamos con otro caso. Lizzy, atendés, por favor. Hola, ¿quién habla? Hola, equipo hermoso. Mi nombre es Matías. ¿Cómo andan? Bien, muy bien, Matías. ¿De dónde nos estás llamando? ¡Hola, Lizzy! ¡Hola, Matías! ¡Soy Lizzy! ¡Ya sabes! ¡Te reconocí la voz! ¡Ay, qué lindo! ¿De qué lugar nos estás llamando? ¿Cómo andan? Estoy muy feliz que me pude comunicar con la segunda opinión. Ay, un abrazo. ¡Qué lindo, Matías! ¡Qué loco le reconociste la voz a Lizzy! ¿En serio? Bueno, es inconfundible, ¿no? ¿Y hoy qué? Más que los escucho todos los días, hace 2 años que los escucho, chicos. Mirá, te escuchaba en otra radio, Liz. Escúchame, Matías, ¿y a qué te dedicas? Mirá, me vine de un pueblo hace muy poco, hace 2 años. ¿Qué pueblo? Y estaba gerenciando un bar hasta que, bueno, pasó la pandemia. ¿Qué pueblo y qué bar? Me puse... Bueno, el pueblo prefiero omitirlo. Porque es chiquito y justamente la segunda opinión es respecto. Saluda a la gente de Tapalqué. Capaz en 10 minutos está diciendo besos a mi pueblo. Y el bar, bueno, era un bar en Recoleta que cerró por la pandemia, así que me puse a trabajar con el auto de un amigo. Bien, 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 con la aplicación. Así que remándola con las Excelente. Aplicaciones, Andy. Zuka, ¿sabes qué tema va, no? Con pueblo y bar, ahí no solo de Sabina. Bien. Creo que todos los temas salieron antes Cabio en algún momento. Exacto, así que sí, le tiré a Zuka. Tenía que buscar un cable de pueblo. Es el día del operador, claro. Que se arregle. Qué gulé. Era un pueblo con mar, pero podría ser con bar, sí. ¿Extraña el pueblo, Matías? ¿Cómo, Andy? ¿Cómo, Harry? ¿Extraña el pueblo? No. Nosotros, te voy a decir, te tiro una así, nos quedó chico el pueblo. Tanto a mí como a mi señora, y nos tuvimos que ir, y mirá, la verdad que disfrutamos mucho de Buenos Aires. ¿El famoso futbolista es el único conocido del pueblo o hay más? ¿Cómo? ¿El famoso futbolista es el único conocido del pueblo o hay más famosos? No, hay muchos corredores, ahí está, ya lo sacaste el pueblo. No, yo no, ¿eh? Muchos corredores, muchos corredores para... ¿sabés? Hay muchos corredores en el TC. Me dan ganas de decirte que se te fue el acento. En todos lados, TC, hasta Fórmula 1 tuvimos, así que ya lo sacaste. Bien, 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 claro. Es hermoso el pueblo. Sí, es hermoso. Pero bueno, en el pueblo no te dicen buen día. Te dicen, ¿sabés lo que le pasó a fulano? Claro, buena definición. Exacto. Amigo, ¿qué te pasó en segunda opinión que quieras compartir con nosotros? Bueno, hace un tiempo ya, desde hace 3-4 años, que mi señora se hizo con casi 40 años, es un dato menor igual, pero con casi 40 años y con 3 chicos, se hizo modelo erótica. Fue un gran paso, así que... No entendí. Para. Primero el pueblo, me dice un amigo, yo la verdad que no tenía idea cuál es, tiré, yo mandé un cualquiera a ver si picabas, pero mi amigo me manda, mi amigo que es de pueblo, me dice, ¿empieza con A el pueblo? ¿Con qué? ¿Con A? Claro, exactamente. Bien, sabe. Mi amigo de Ramallo y sabe. Matías de Arequito, justamente. Parece, exacto. Bueno, Matías, ¿puedes hablar? No entendí. A ver... Cuando se refiere a modelo erótica... ¿Que es online? ¿Dónde? Claro. ¿Qué modelo? Es trabajadora sexual virtual, exactamente. Ahí va. ¿Quién? La esposa. Esta nueva profesión que avanzó tanto todo este último tiempo. ¿Qué hace? ¿Tipo videos en vivo con... tipo, ¿cómo se llama? ¿Teleconferencias? Lo que el cliente quiera, ya sea un sexting, que es una videollamada, sí, venta de fotos, venta de contenido, básicamente, todo relacionado con lo erótico y el porno amateur. ¿Cómo se llama él?
Matías. Matías, me encanta el tema porque me gusta mucho que seas vos quien cuente esto, más allá del segundo opinión, porque quiere decir que sos un poco el productor quizá de tu mujer, de esas situaciones. Vos estás como, no, de verdad, como que estás como acompañando, vas de atrás, seguís, ayudás. No fue un chiste. Siempre dice que yo la he convertido en un pequeño monstruo, pero sí, la palabra quizás productor es muy grande, pero sí, es un sueño, es el sueño del pibe. Mati. Te puedo preguntar cómo no sé es que... No sé por qué se deja de reírte como se ríe así, tipo el guasón. Lo mío fue una pregunta, ¿escuchá? Si él colabora, si él ayuda con eso. Mati. ¿No? Tómatelo en serio, Matías. Quiero saber cómo es que tu mujer llega a convertirse en trabajadora sexual. ¿Fue algo que...? No, trabajadora virtual sexual. Trabajadora virtual, pero sí, es trabajadora sexual igual. Trabajadora sexual virtual, ese sería más o menos ¿Cómo es que llega a ese lugar? ¿Por algún una conocida, un conocido que dijo, che, estoy en esta? ¿O cómo fue? No, empecé a sacarle fotos en ámbito privado y empezamos a ver que tenía un potencial lindo, importante. Ah, empezaron entre ustedes y vos dijiste, esto es algo tuyo. Entonces, es un talento. Perdón que se entrecortó un poquito. Entonces después se motivó y entró en una página que tienen todas las chicas. OnlyFans. De colores, tatuajes. No sé si la puedo nombrar a la página. ¿Qué es OnlyFans? Suicide Girls. Ah, Suicide Girls. Sí. No sé. ¿Cuál es la página? Suicide Girls. Sí. Es, no la uso, ¿eh? Esta Eve sabe todo. Yo no sabía ni de qué hablaba. No, sí, es una página bastante conocida. Sí. Ahora me cierra todo. Randa. ¿Se gana bien? Mira, se gana como para sobrevivir en este país. Ojalá se puede ganar mucho más, pero la verdad es que todo cuesta mucho, ¿no? ¿Y no hay gente de afuera, por ejemplo, que pueda pagar en dólares? Claro, sí. Básicamente sus videollamadas están apuntadas a público del exterior para poder hacer rendir un poco más la plata. Sí. El temita de los japoneses y los pies, ¿no? ¿Cuál es el segundo opinión? Claro. Porque todavía no mezclo el pueblo. La segunda opinión es, teniendo en cuenta que vivíamos en un pueblo, que yo relativamente era una persona conocida porque trabajaba en un trabajo que tenía visibilidad en un pueblo. ¿Laborabas en MTS mensajería? No, por Dios. ¿Ingreso al mundo porno? ¿O dejo solamente el estrellato para ella? ¿Ustedes qué opinan? ¿Invitaron un featuring? Sí, featuring. ¿Invitar un feat? ¿Quieren invitarlo a él, a si él quiere participar también en el mundo porno o la deja ella nomás? ¿Eso incluiría, son performance solo o performance con ella empezarían a hacer? No, seguramente con ella. Y bueno, es un pequeño proyecto. Nosotros ya tenemos mucho contenido en, bueno, viste que se puso de fama otra plataforma que es Only. OnlyFans. Exactamente. Y a través de esa plataforma y a través de otras ya estamos vendiendo contenido. Y pero claro, bueno, es todo dolarizado, maestro. Son breves mis apariciones. Bueno, eso es un tema que tenés que trabajar con el doctor Camas. Qué tarado que es. Escucha. Sí. Eve, ponés al... Lizy y yo no entramos a ninguna página de esa, Eve, no entendemos nada. Ahora me estoy creando un título y bueno, quería ver qué opinaban ustedes, si salgo, si me lanzo. Son plataformas como bastante que te dan, como generador de contenido, te dan bastante libertad para subir lo que quieras y la gente se va haciendo, pagando una suscripción para llegar a tu contenido. Y la mujer es la figura por ahora. Por ahora la mujer es la figura, pero él tiene unas ganas que claro. No puede más, me parece. Pero, ¿y tu mujer qué dice que vos participes? ¿Esto ya lo hablaste con ella? Sí, esa está de acuerdo. El tema soy yo, que no me animo. Claro, no te animás a volver al pueblo después. Claro, exactamente, Andy, exactamente. Soy yo el que después no sé si vuelvo a salir de casa. No sé cómo es eso. ¿Qué hay que tener para que te vaya bien haciendo eso? ¿Es más ser cara dura? ¿Hay que tener alguna destreza física? ¿Hay que qué? ¿Hay que conectarse con la gente? Hay que tener ganas de actitud, como la vida misma. Claro. Bien. Bueno, sí, como cualquier trabajo, pero... ¿A tu mujer le costó al principio, por ejemplo, se inhibía o de una salió a ruedo? No, la verdad que no, 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 no,
verdad que ella se empezó a mover rápido en el ambiente, le gustó y bueno, hicimos un buen producto. Después, si me dejan, les voy a pasar el Instagram de ella, así la pueden seguir. De ninguna manera. Pero en el Instagram no hace eso. Es. En el Instagram no hace eso. No, porque Instagram censura mucho. Por eso. Se pone muy mal con los pesos. O sea, vos la tenés que seguir en Instagram y después que te lleve a la página. Donde... A la página. Bueno, dígalo, amigo. A ver. Pará, offside, Evelyn. ¿Qué? Ni arrancó, ni lo dijo. Se agarraste desesperado. En sus marcas si ya estaba nadando en la mitad de la pileta. Randa. Pará. Mi balance estaba poniéndose el gorrito y vos ya estás terminando el largo. Evelyn, lo único que te pido, si vas a entrar, quiero saber cuánta gente... Porque es imposible que la gente no entre a ver cuando diga ahora el Instagram. Es imposible. Tenemos que sumar posibles compradores. No, seguidores tenemos todos, pero nos gustaría sumar posibles clientes. Claro, este se quiere de vacaciones. No, el chiste es que hay, perdón, estas páginas funcionan de distintas maneras. Me gustaría vivir dignamente en Argentina, que es un país hermoso. Estas páginas, te decía, funcionan de distintas maneras. Tenés métodos que son suscripción a contenido, donde ellos suben contenido y la gente que se suscribe puede ver esos contenidos. Y otros que son las interacciones directas con clientes, digamos. Son dos. ¿Cómo es el Instagram de tu señora que Evelyn no puede más? ¡Dale! Bueno, el IG de ella es Luli, pero es L-U-L-H-Y. Qué gana de complicar. Arroba Luli. L-U-L-H-Y. Arroba Luli. Guión bajo Kaulitz. Arroba Luli, guión 05, termina en 05. Harry, yo te lo pasé por privado. ¡Señor! Ahí está, atención. ¿Qué estamos haciendo? Planos a Evelyn, planos a Evelyn. ¿Y Eve? Alternative Model Curvy. Igual ya te van a encontrar. No tiene idea. Escúchame. Señora que le está escribiendo a Eve. Mati. Ah. Escúchame. Luli, L-U-L-H-Y, en bajo 05. Exactamente, esa misma. Esa es Alternative, mi compañera de vida. ¿Qué onda? Es modelo alternativa curvilínea, por decirse. O sea, plus size. Como... Plus size, bien. Lo lindo de ella es que sale de la heteronorma. Claro. En este país que todos buscan la belleza hegemónica. Es verdad. La verdad que está bueno la revolución que está viendo en las redes. Veo muchas caras de Eve que todavía no puedo interpretar. Quizá el año que viene las pueda interpretar. Pero ¿qué son, Lizzie, las caras de Eve? Ay, está confundida. Está muy ensimismada. Lo escucho bajito, chicos. El perfil lo tiene... Mati. Tiene el perfil cerrado. No, es todo contraproducente lo que está pasando en esta situación. No. La modelo Luli, por ejemplo, es... es de guión bajo 05. Guión bajo 05. Sí. Lulita es de las que yo pongo... acaban de operar a mi abuela, ojalá que salga todo bien. Y el primer comentario dice, y esperame que estoy con la... ¡No! Entra mi perfil. No, como vidente, Romeo Vidente. Tiene otro que es público. Ah, ¿cuál? ¿Para el público? Ay, ¿cuál es el público? El público es de Laura, guión bajo, Luli 15. Qué raro todo. Lau, guión bajo, Luli 15. Arroba Lau, guión bajo, Luli 15. Bien, ya está. Escucha. Lau, guión bajo, Luli 15. Sí, ya está. Evelyn Boto. Ya la encontré. La encontró Eve. ¿Qué pasó, Eve? No, está separado. Le cargó el teléfono, lo puso más lejos. Tiene que ver esto, dice. No, porque están armados. ¿Viste cuando arman el perfil? Que no es que es una foto, que todas las fotos son distintas, sino que entre 6 fotos arman una foto. No, bueno, hay material. Lau-Luli 15. Igual nunca entendí, ¿quiere laburar de esto? ¿Ese no, es el problema? La segunda opinión de él es que es feriado. Es que tiene la oportunidad. Perdón, me parece que está re bien el tema. O sea, tiene la oportunidad de meterse él también en este negocio que parece que está bueno y es fructífero. Y un poco, evidentemente, la fantasía le pica por ese lado. Le pica. Pero, después tiene que volver al pueblo. Claro. Digo, y él es un personaje que en el pueblo es conocido. Entonces, si él se mete en esto, la gente en el pueblo se va a enterar. Y va a ser la comidilia del pueblo que al día siguiente se va a decir, ¿viste lo que hizo el hijo de la Gladys? Para mí, tiene que volver. Entendiste todo. Gracias, Matías. ¡Te quiero, Harry! Yo también. Escúchame, para mí ya vas a hacer la comidilla del pueblo después de esta charla. O sea, ya está todo pago, está casi pago todo. MTS, mensajería. Mañana estamos solteros. Bárbaro. ¿Estás ahí, Matt?
disculpen, los escucho muy bajitos. Escúchame. Cortó un poco. Escúchame, habla con Marquito Di Palma, no pasa nada con esto. Bueno, mientras no me la lleve a dar un paseo por la ruta 8. Y no, que no la lleve. Ah, esa es una pregunta que me interesa hacer. Porque ahora encontraron todo esto, que dentro de todo no genera absolutamente nada. Digital. Porque es todo digital. Claro. Mandar es como mandar una foto, después lo que haga ya el cliente es una... ¿Esto presencial se les ocurrió en algún momento? ¿Se les vino a la cabeza que puede haber un intercambio con otras parejas? Digo, físicamente, ya, o sea, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué puede generar la... que aprendió a separar el amor del sexo. Ah, muy así bien. Bueno, bárbaro. Es un buen paso eso. Eso es un buen paso porque a veces en la ansiedad por la economía, digamos, o por el crecimiento, a veces uno después se termina metiendo en problemas emocionales. Claro. Pero si eso ya lo tienen resuelto, está buenísimo. Sí, bueno, gracias, Liz. Muchas gracias, chico, por la buena onda. Y lo bueno es que, para mí, no sé si sirve, pero para mí, así como, bueno, yo soy, ponele, en Adrogué o donde vivo ahora, siempre sos noticia. Sí, yo tengo a mi mamá en Lonchamp. Ah, mira, re cerca. Lo bueno para mí es que ahí en el pueblo, como vos decís, ya va a pasar que alguno va a caer en cana, entonces tu tema va a pasar a segundo plano. O sea, va a ser corto el tiempo. Muy bien. Nunca es toda la vida, así que eso no debería ser un impedimento. Igual no debería hablarlo con la madre antes, no sé, me imagino, que capaz es la que más afecta. Tu mamá sigue en el pueblo. Mi mamá está en Lonchamp, la mamá de mi señora está en el pueblo, es verdad. Pero tenemos casi 40 años. Pero aparte, la mamá de tu señora ya está jugadísima, si tu mujer ya está viviendo esto hace un rato. Ah, bueno, pero igual, para que no se desayune con eso, capaz no sé si es más conservadora o algo, para que no se dé un disgusto. Sí, es verdad, la madre, los padres y familia de ella son. Pero perdón, con cualquier otra profesión no le estaríamos diciendo que le pida permiso a los padres, bueno, para hacerlo. Eso, o sea, tenés razón. Como no estaríamos diciéndole pedirle permiso a tus papás para armar una banda y tocar. No, no es permiso, pero capaz de otra época, qué sé yo, tampoco se le puede pedir. Vivir con eso. Escúchame, me gustaría pedirle su Instagram para ver si tiene potencial, así le damos una opinión realmente si vemos que él puede acceder o no, pero no, todavía no supera lo del pueblo. Pará, ¿puedo aconsejarlo? Yo soy muy familiero, pero les paso mi Twitter, que es señor Velázquez. Es el señor Delaje. SR Velázquez y Luli. Porque bueno. Tengo una opinión seria, corta, seria, te voy a decir. Para mí, arrancá en algún video de ella, tipo, participando como sin que aparezca tu cara, capaz a ver cómo te sentís, sin que aparezcan señas, tipo si tenés tatuajes, esas cosas, que tratá que no aparezcan, aunque sea para ver cómo te sentís. Claro, total, si dice amo el pueblo este con A de la provincia de Buenos Aires, tratá de taparlo. Claro, o sea, tratá de que no se sepa quién es el que está en el video, a ver cómo te sentís siendo filmado, que la gente vea lo que haces, y de a poco andá metiéndote, no hace falta que el primer día ya seas como vos, como primer plano de la cara, claro. y tu propia cuenta. Capaz que está bien lo que dice Harry. Bien, Harry. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Una cosita más, chicos. Una breve opinión, una segunda opinión para el que llamó antes. Ah. ¿Me dejan? Sí, el de MTS. No queremos decir, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Simplemente darle esta opinión. Que lo hable con la señora. Que forme un equipo con la señora. Que todo se puede charlar. El sexo y el amor se tiene que separar. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. La iglesia, el Estado, el sexo y el amor, esas cosas tienen que estar todo separado. Pero bueno, maestro, la mayoría de la gente no piensa así, lamentablemente. Un abrazo grande, amigo. Estamos un poco solos. Chicos, beso. Gracias. Me alegraron el día. Un beso. Chao, hasta luego. Bien. La gente que piensa así tiende a pensar que es más fácil pensar así de lo que ellos creen. No te entendí, Harry. La gente que piensa que el sexo y el amor tienen que separarse, y me incluyo en ese grupo, tendemos a pensar. ¿Por qué tienen que separarse? No entiendo cuál. Que es sano vivir una vida donde sexo y amor vayan por caminos separados. O sea, donde no necesariamente se pueden tengas encontrar que tener sexo con la persona punto, que amás. Claro. O sea, claro, o sea, pueden convivir, pero no quiere decir que hayan por separado siempre. Pero vos decís que vos podés estar con la persona que amás y sin tener sexo, y tener sexo con otras personas. Hay gente que lo hace, de hecho, claro. Hay gente que no tiene sexo con las personas que aman. Es muy bueno. Hay gente que conduce este programa. Hay gente que conduce con Luis Italiani. Yo que me pensé que era en mi hueco. Gente que presente este tema de Babasónicos. Hasta luego. Me pregunto cuándo se puede ser.
Va a venir, no va a venir. Va a venir. ¿Viene? Va a venir. No va a venir. Va a salir por Zoom. Se va a conectar. Felices 85 años, Oberijo. Acá estamos, ¿eh? Un día precioso, 15 grados en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. No, en la ciudad de Buenos Aires. 11.51 en todo el país. Estamos con Zucca festejando el día del operador. Vamos a hacer 10 segundos de silencio por Oviedo, donde comía Zucca, que ya cerró, paraba Zucca ahí. Sí, un saludo. También todos los lugares que cerraron. Podemos hacer 10 segundos por todos los lugares que cerraron pandemia, ¿no? También, como un homenaje. Bien. No fueron 10. Hay gente escuchando otra radio en el fondo, ¿no? Me pareció. Sí. Me pareció. No se sumaron al minuto. Me gustó esto de los segundos de silencio. Sí, la verdad que lamentablemente es así. Pero, ¿con qué vamos, Lutovic? ¡Lutovic! Vamos a comunicarnos con Paulina Cocina, que la vi el otro día en PH. ¿Cocina su apellido? Vino. Se llama Cocina, sí, es vasco-francés. Chicos, Cocina. No se llama Paulina. Se llama Paulina y Cocina ese apellido, Evelyn. No se llama Paulina. Basta, chico, basta que hay chicos escuchando. Ahí tenés razón. Sí, es pero verdad. No voy a romper la ilusión. Es verdad. Sí, tampoco es socióloga, es cocinera. ¡No! Sí. Exacto. Y mide 1,95 m. Exactamente. ¡No! De todo eso vamos a hablar en instantes con ella. Bueno, ¿a dónde vamos? Anda. Ah, ya está enganchada Paulina, está mandando mensajes. Che, no me vean ahora, voy a hacer, mira esto. Está mandando mensajes aquí. ¿Quieres saludarla antes de la tanda o te vamos no, a No, la voy a saludar después de la tanda, pero okay. Estamos viendo cómo, mirá. Vemos todo, mirá. Vemos todo, estamos viendo qué hace Paulina. ¿Quién le acaba de mandar un mensaje? Está indignada. Ahí está indignada. Ahí está, ahora la estamos viendo. Ahí va, ya está conectada. Bueno, fumate la tanda, Paulina, por no estar prestando nuestra atención. Y ahora después de la tanda volvemos y charlamos con ella, dale. La música tiene un estado natural. Todos los lunes de 20 a 22. Urbana Play. Acústicos. Volvé a la naturaleza del sonido. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Agarra tus zapatillas, agarra ritmo, agarra impulso, agarra confianza. Rexona presenta su nuevo alcohol en aerosol que elimina el 99,9% de las bacterias. Su fórmula contiene 70% de alcohol y cuida tu piel. Probá también el nuevo alcohol en spray y alcohol en gel y el gel que mejor se adapte a vos. Agarra confianza con la máxima protección de Rexona. Rexona no te abandona. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien, Cabify, con tapabocas y me entendés, Cabify, tiene mampara, me cuidé, Cabify, voy sentado como un rey, Cabify, desinfectado, llego ok, Cabify, sin tocar plata lo pagué, Cabify, con protocolo te moves, Cabify, yeah. Móvete seguro yendo donde quieras, Cabify, la ciudad es tuya. Veo. ¿Qué ves? Veo... puedo ver un programa que me colgué de ver ayer. Retrocedé la guía de tele hasta 24 horas y volvé a ver el programa que querés. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar. No encierres tus ganas de disfrutar. Vení temprano a Puerto Cristal y almorzá o tapeá mirando al río. Puerto Cristal, Puerto Madero. ¿Jabón antibacterial o hidratante? Nuevo DAB antibacterial. Elimina el 99,9% de las bacterias en segundos sin resecar tu piel. Piel protegida e hidratada, ahora con DAB. Urbana Play 104.3. Usá la app Galicia y ganá hasta 50.000 pesos. Con cada pago, transferencia o recarga que hagas, sumás chances para ganar.
más usas la app, más ganás. Conocé cómo sumar chances en BancoGalicia.com. Cartera de consumo válido del 1 de 5 de 2021 al 31 de 5 de 2021 en Argentina, excepto las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Mendoza, Salta y Río Negro. Consulta bases y condiciones ingresando en BancoGalicia.com. Modo es propiedad de Play Digital Sociedad Anónima. Todos nacemos con 2.500 millones de latidos. Y si cada latido es un momento, eso nos hace millonarios de momentos. Compartamos ese tiempo con los que más queremos y hagamos que la vida sea más rica. Estela Artois. Compartir momentos es la vida Artois. Me ver recomendación previa sumamente a menores de 18 años. Escuchás Urbana Play. Sonó en Vuelta y Media. Querido Mike Chui, está con nosotros. Esto no significa tener guita. Exactamente. Sí vienen de familia de guita. Es de familia, claro. Claro. Es el campo. Bueno, de hecho, le vendimos al campo a un famoso. Se lo vendieron a Alan Faena. Ah, bueno. Lo remodeló, estaba todo pintado de blanco y salió en una revista. Sí. Que era inglesa y la revista decía: He bought the campo to a fallen family. Fallen es una familia venida menos. Ah, muy bueno. Nosotros somos la familia venida menos. Espectacular. Y mi grupo de primos se llama La Fallen Family. Ay, espectacular. Que eso somos. Vuelta y Media. Lunes a viernes. 17 a 20. Sebastián Weinreich, Julieta Pink y Pablo Fábregas están en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. ¿Querés hacer crecer tu negocio? Proba con un lector de tarjetas Point de Mercado Pago. Porque no pagas costo de alquiler, aceptás todas las tarjetas y podés cobrar tu plata al instante en tu cuenta Mercado Pago para usarla cuando quieras. No lo pienses más. Elegí el mejor Point para tu negocio y hacé que tus ventas crezcan. De ahora en adelante, Mercado Pago. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. Más información en www.mercadopago.com. Todos los pisos son distintos, pero solo Blem puede cuidarlos a todos. Blem se renueva para limpiar, proteger y embellecer tus pisos. Usalo en cerámicos, plastificados y porcelanato. Cuida los pisos de tu casa todos los días. S.C. Johnson. Cuida tus ahorros invirtiendo en Superfondos de Santander. Es simple. Entrás con solo 100 pesos. Lo podés hacer desde online banking o la app en un par de clics. Y luego podés retirarlos de forma inmediata o según el plazo del fondo que elijas. Conocé más en santander.com.ar/inversiones. Santander. Queremos ayudarte. Las inversiones en fondos no son depósitos en Banco Santander y S.A. Los accionistas de Banco Santander y S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Somos Urbana Play 104.3 y estamos en Spotify. Seguinos y escúchanos cuando y donde quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Perros de la calle. Perros de la calle. Perros de la calle. 20 años, 20 años. Haciendo historias con vos. Un saludo a Andy Sabán, que cumple años, un amigo cumple años. Le mando un beso grande, fanático tuyo, Elísimo. Ay, un beso, Andy. Eso, gracias. Feliz cumpleaños, quiero decirme. Feliz cumpleaños, un beso también. Eso, ahí está. También, feliz cumpleaños. Amigo de mi amigo Lule, un saludo grande. Bueno, y ahora sí nos metemos en el mundo de la cocina y la sociología. Agarró la sillita, ahí está, perfecto. Nos vamos a poner en combinación con... Qué buena sonrisa que tiene, muy buena sonrisa. Sí, con Carolina Zuraski, más conocida como Paulina Cocina. No, ni idea, no sabemos, no sabemos el nombre, no se sabe. ¿Cómo estás, Paulina? ¡Buen día! ¿Qué haces, Andy? Nunca hablamos tan seguido en nuestra vida. Sí, nos vimos en PH. La robé una historia que cociné de frutillas acarameladas de Paulina. Y ahora charlamos, un intensivo hacemos. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, ¿qué repercusiones? ¿Sufriste? No, pero suelo sufrir. Sufrí los días anteriores, ¿viste? Estaba como, ay, por ahí me expuse demasiado, no sé qué, no lo quiero ver. Y después nada que ver, todas cosas lindas. Bueno, fue muy buena la visita de Paulina. Fue que, yo no lo paso, pues no me pasa nada, no tuve ningún problema, nada. Y de repente el fueguito empezó a contar, tenía mil problemas, tenía mil quilombos. Y no... Mil prep. Dijo, mil prep. No, estuvo buenísimo. Conocerla igual, creo que vamos a arrancar de cero como si no hubiera pasado la charla del otro día. Pero es impresionante, ¿no? Porque es una socióloga que empezó a cocinó toda la vida, subió una receta un día, el pastel de carne, anduvo bien. Pastel de papas, y nunca paró, y es impresionante el éxito de Paulina Cocina, su nombre que lo puso, porque todavía esperaba conseguir becas de la universidad y todo, y no quería usar su nombre, y ahora es una pyme.
Y es increíble realmente, creo que no te podías imaginar que te iba a ir así, ¿no? No, para nada, porque en un punto el medio, o sea, yo fui creciendo con el medio. Es como, no sé, gente que estuvo primera en, no sé, en la tele o en radio. Entonces, claro, no te lo imaginás, pero no porque no te lo imaginás que no te puede pasar a vos. No te lo imaginás porque el medio no estaba desarrollado como está ahora. Yo fui creciendo a medida que crecía el medio, entonces... Hablamos de YouTube, porque 2006 es el año que arranca YouTube y 2008 el pastel de papas. Claro, el medio digital en realidad, digo, yo también tengo un blog que es de los de cocina, es el más leído del país y posiblemente uno de los más leídos de Latinoamérica. Entonces, yo te digo lo que yo sí me imaginaba en esa época, me imaginaba que podía sacar un libro, porque yo veía que en Estados Unidos la gente que tenía blogs de cocina a veces sacaba un libro, o que podía vender banners en mi web, si yo lograba que tenga visitas, podía vender banners de algún producto. Hasta ahí llegaba mi imaginación. Claro, pero ahora tiene más de 3 millones de suscriptores claro, en YouTube. Ahora es una locura. Claro, pero te pregunto, ¿el éxito tiene que ver con tu carisma, con que los videos son divertidos, son como para todos? ¿O son fáciles las recetas? ¿O sos buena cocinera? Hay un montón de recetas fáciles en internet que no funcionan después. Es verdad, pero digamos, ¿a qué le atribuís? ¿Un poco de todo? Creo que es una mezcla, una buena mezcla de todo. Mirá, a mi carisma únicamente no. Yo puedo sacar un video en el que yo estoy divina, divertida, no sé qué, y si la receta no está buena, te juro que el video no funciona. No solo eso, sino que tengo medidísimo que cuando yo aparezco en el video, la gente le da menos bola. ¡No! La gente quiere ver, te lo juro... Baja las vistas. Claro, quieren ver las recetas. Te lo juro. No tiene, es un cachetazo de humildad, ¿viste? De decir... Enfoca más la carne picada y menos a Paulina, por favor, claro. La explicás bien, le pones cariño, no sé qué, pero te juro que de mis videos, digo, no es que digo, ay, los podría hacer cualquiera. No, evidentemente algo aporto yo, pero es la comida, te lo juro. Claro, increíblemente, es raro, pero lo tiene estudiado, más me gusta porque usás mucho lo que sabes de sociología, en la métrica o en las estadísticas o en la big data, usás todo, ¿no? Uso todo lo que puedo, sí, tampoco hago algo mega complejo como deben hacer grandes empresas como, no sé, Netflix. No hago algo mega complejo, pero sí tengo un método a la hora de hacer contenido que es, soy poco intuitiva, no en el sentido de que no tengo intuición, sino en el sentido de que no le doy bola a la intuición. Para mí la intuición es a la hora de crear, y cuando creaste, sacás el contenido y a partir de que lo sacaste es medir, no es, porque a veces... ¿Cuáles son tus hits? ¿Que lo tenés medido, por ejemplo? ¿Qué mide más que qué nos gusta a los argentinos según tu visión? Eso quiero saber, me intriga. Puedo decir, las masas miden súper bien, todo lo que sean panes, masas, o sea, todo lo que tenga un gradito de dificultad, por ejemplo la levadura, que la gente por ahí le cuesta un poquito más, que no es mezclar dos cosas, eso mide muy bien. Lo que chorrea por ejemplo, amplíe, ¿qué? Por favor, amplíe. ¿Qué chorrea? Si chorrea una tortilla babé, por ejemplo. Salado, todo tiene que chorrear. Salsa, queso, chocolate derretido. Fíjate las grandes productoras de contenido de cocina como Tasty, sí, aunque nunca te muestran algo seco. Ellos te pueden mostrar un bocadito de pollo, pero al final lo mojan en algo. ¡Increíble! Mire, no puedo creerlo. ¿Por qué será eso? Paulina, ¿has utilizado la técnica esa que se utiliza en publicidad un poco para embellecer todo lo que es alimentos o es lo que es? No, para nada. Sale, primero, todo lo que hago... me lo como. Mira, si yo hago un pan para Paulina Cocina, yo no tengo el nivel de producción de por ahí un canal de cocina, ¿no? Yo filmo yo con una persona que me ayuda. Y aparte soy como muy enferma de no me gusta desperdiciar comida. Entonces, generalmente en una producción, que son muchas personas, que es algo caro, lo que se hace es, bueno, te hago un pan, te
te hago una masa levada, te hago el pan listo y se tira muchísima comida. Claro. No, si yo hago un pan, ese pan que ustedes ven es siempre el mismo. Claro. Es el primer paso, el segundo paso, lo que hago es organizarme para en los tiempos muertos filmar otra receta, pero el pan lo tengo ahí levando, es ese. Cuando saco una comida del horno tengo 10 segundos para lograr una buena toma porque hay humo y el humo es el que hay, no lo agrego yo ni no nada. No es que está tu marido fumando después para Instagram para subir la receta, claro. Es súper real. Y por otro lado las recetas salen porque de verdad las hago yo, de verdad me salen a mí. Y de hecho, cuando no me sale una receta, yo he tirado un par de videos que decís, no sale. Sí, claro. Los he visto, es verdad. Hola, Paulina, soy Lizzy. ¡Ay, Lizzy, te quiero! ¡La amo! No sabés, te juro, querida, verte a vos. Estaba re contenta que iba a ir en persona. ¡Ay, yo también! Ya estamos del mismo color, Lizzy. ¡Ay! Ay. Ay. Paulina cocina y Travina cocina. ¡No! Yo decía, hay algo muy lindo que tenés, que es la forma en que comunicás, la forma en que hablás. Eso es me parece que es lo más entretenido. Y esto que decía de que estar vos en el video y no, porque cuando no estás vos en el video, a uno la ayuda a cocinar Paulina. Cuando estás vos en el video, vos ves a Paulina cocinar. Y total, son dos cosas diferentes. Es la subjetiva de Paulina. Claro, y es lindo alguien que te está diciendo con el tonito, con la forma, y no es como un papá malo que te enseña a manejar, que te dice, ¡ah, te dije que no! Eso es para mí es un gran secreto, la forma sencilla y lo dulce, lo claro. Puede ser, porque primero es verdad que cuando no estoy, es un no estoy entre comillas, claro, porque claro. Está la locución. Sí, eso. Y después sí hay una cosa que es verdad, que es que yo no puedo ser soberbia con la comida, con la cocina. Ay, y digo eso. No puedo porque no tengo con qué. Entonces, claro, es muy fácil. No puedo explicarte de otra forma que no sea sencilla. Porque la difícil no la conozco. Claro. O te explico sencillo o te explico sencillo. No, claro, no puedo claro. hablar de con casé ni de cosas más técnicas de la cocina porque no las conozco de verdad. Vos sabés que para mí, ¿no? Yo que soy quizá, no sé si el promedio, pero soy de los que están orgullosos de cocinar cuando agarro una receta y lo puedo hacer. Y como te puse el otro día y me siento súper bien. Lo hice muy poco, hice el pastel de papa de Paulina, por ejemplo, una tortilla, y hice el otro día las frutillas. Pero, ¿sabes lo que me pasó? Encontré un montón de libros de cocina, porque llegaron a radio y me llevé varios en estos años, y me di cuenta que leyéndola la receta no lo puedo hacer. Porque quizá hay una palabra que tengo duda, porque a veces parece una boludez, pero un cuarto de harina mezclado con... ¿Pero cómo se mezcla? ¿Cómo no sé qué? Mientras que el video, yo la veo y no hay error, ¿entendés? Claro. Veo cómo tira la harina, veo la cantidad, listo. Entonces me di cuenta que quedó como viejo desde Doña Petrona para acá, el formato libro, que es divino, con unas fotos increíbles, pero es mucho más fácil seguirlo en Instagram o en YouTube. Mirá, yo un poquito estoy de acuerdo para mí, cuando hacer que no algo sé nuevo. Cocinar, claro. Pero a mí me pasa, por ejemplo, supone que busco, yo busco muchas recetas en internet, y ¿sabes cómo busco? Con imágenes, como que busco, no sé, recetas con espinaca, y me meto directamente al Google Imágenes y voy mirando la foto, onda, claro, bueno, a ver qué a ver cómo queda. Algo que se ve así. Y a mí en lo personal, cuando es una receta fácil, cuando no es algo nuevo que voy a hacer, sino que más lo que busco es una idea, lo quiero leer porque no tengo ganas de esperar la introducción, como lo... No, quiero rápido, quiero claro, tipo, claro. Uy, mirá, sí, le puso limón y no sé qué. Bueno, está bien. Yo, es verdad que vos tenés como dos libros que los encontré que son bastante fáciles, o sea, que tiene Chipá, que estás ahí la foto con el equipo, digamos, son bastante más fáciles, pero hice un tabule del libro, es verdad, pero soy sincero 100%, pero en general los libros son un poco más sofisticados y tengo dudas respecto a no sé, desde total, palabras que no uso repostería.
repostería o algo exacto, así. Exacto, imposible. La de repostería son imposibles. Quiero ver los videos, quiero ver cómo mezclan, quiero ver todo. Exacto, exacto. Sí, Jarro. No, yo te iba a decir justamente, creo que hay una cosa que vos haces bien, Paulina. Mil prep, tiene sí, en la mano. Mil prep acá en la mano que lo estuve marcando con cosas que estoy viendo que me cambiaron la vida. Por ejemplo, ¿por qué no hay que desfrizar la comida a temperatura ambiente, lo que es la carne? Porque generas condiciones para que vivan animales bichitos. Claro, en la heladera hay que descongelar, en la heladera. Claro. Pero lleva más tiempo. La heladera es mejor. Lleva más tiempo. Pero bueno, justo en Mil Prep sobre planificación, así que está bien, es eso. Pero una cosa que vos haces bien me parece que tiene que ver con esto que hablaban de por qué a veces es más difícil seguir la receta por escrito que en un video, es que vos a veces explicás algunos ingredientes, para qué están o para qué sirven, o por qué se deja más tiempo una cosa o con determinado tipo de fuego. Me parece que eso es lo que te ayuda después a cuando agarrás el libro y lees el procedimiento, entender qué es lo que estás haciendo y por qué, y no tenés que ir al video a ver cada vez. Total, sí, y aparte hay como una cosa es seguir una receta y otra cosa es, no te digo saber, pero sí tener tres o cuatro cositas que ya las sepas, que ya las tengas claras, que ya sepas cómo tiene que ser. Bien. ¿Están ahí? Estamos, sí, no sabíamos si... ¿Saben una cosa? ¿Qué? ¿Vieron la canción que pusieron recién? ¿Cuál? Va a venir. Sí, sí. ¿Va la venir? De Babasónica. Sí. ¿Les cuento la historia? ¿Qué? ¿Qué? Soy un compendio de datos de anécdotas que tienen que ver con canciones de rock. Ah. La historia de este es el eléctrico, era, yo no sé si era un técnico de sonido o un electricista o qué. Ellos tenían que tocar y no podían empezar. Y lo que dice la canción es, ¿va a venir o no va a venir el eléctrico? ¡No! Y eso es un temazo. Muchas historias de muchas canciones. Me quedo más con los mitos de rock, que seguramente era un dealer que le decía el eléctrico y va a venir o no, porque si no, no podían tocar porque estaban sin dormir. No sé, así de simple es. El mundo del rock siempre tira todo para el mismo lado. La vida de todos no es así. O okay, sea, era el bolsón de vegetales orgánicos, Andrés, que no estaba llegando. Claro, excelente. Excelente. Más historias, más temas. A ver, más temas. Estamos con Paulina Cocina. Sabe todo de cocina, por eso le vamos a preguntar el tema de rock. ¿Más historias? ¿Te cuento otro? Sí, ¿de qué tema? Sí, bueno, Caluja. Muchas historias de canciones de los Beatles. A ver. Por ejemplo, Good Morning, que es una canción muy buena de Sgt. Pepper. Es Lennon en un lugar en donde estaba siempre en su casa, en un lugar pequeñito que él tenía, en donde componía y tal, muy drogado. Y en esa época mucho LSD. Tenía una caja de cereales que decía Good Morning, y esa canción sale, vieron que tiene un gallito, bueno, era una caja de cereales con un gallito que decía buen día. Y esa canción maravillosa sale de un pedo místico que tuvo tomando bien. Mirando una caja de cereales. Estoy para hablar de música, pero ya que está, no quiero desperdiciar a la gente que quiere saber cosas de cocina. Sé que a ella le embola y que quiere hablar de música, pero bueno, vamos con esto. Te quiero preguntar esto. ¿Qué tengo que hacer para no cocinar nunca? Yo soy la cara de los que cocinan poco y nada, pero quiero arrancar. Lo primero es ver los ingredientes, ¿no? Porque uno empieza a ver el video, te cuento cosas que me han pasado, y al final te faltan dos ingredientes y terminas diciendo, ya fue. Total. Entonces, pienso bien qué ingredientes son, que eso está al principio de un video o una receta, y una vez que los tengo, ahí no puede fallar, pero tengo que tener todo porque si no voy a dejar en la mitad, ¿verdad? Exactamente. Que es un error muy común. Ay, empecé y yo qué tipo, ¿cómo vas a empezar una receta si no sabes qué lleva? Era tarta de acelga y no tenía acelga y dejé. Claro. Claro. No tenía la masa. Le pasa a mucha gente. Bien. Yo tengo preguntas sobre... Lo segundo es seguir las instrucciones, que también le pasa a mucha gente que dice, da igual, no da, si todavía no sabes, hay cosas que dan igual, pero hay cosas que no dan igual. Claro. Entonces, al inicio yo seguiría las instrucciones. Y para mí, el mejor consejo para que cocine alguien que todavía no sabe cocinar es no ser impaciente. Claro. El 80% de los errores de la cocina se cometen por impaciencia. Sí, porque abrís el horno antes, porque subís el fuego para que esté más rápido. Las cosas llevan el tiempo que llevan y no hay forma de apurarlas.
A veces no, pero a veces si las querés apurar, la cagás. Entonces, o la cagás o por ahí no tenés un resultado tan bueno. Digo, si querés hacer algo rápido, tenés que hacer una receta rápida. Ahí tenés el ejemplo igual de lo que yo... Ahí tenés el ejemplo de lo que yo te decía, que leyendo, si vos tenés una duda, no tenés con quién hablar, te dice, por ejemplo, mixear el... ¿Cómo es mixear? ¿Pero cómo es? ¿Qué cantidad de tiempo? Yo no sé lo que es mixear, cuánto lleva, qué tiempo, dónde pongo primero lo otro, cómo bajo el coso. Mientras que lo ves en el video, y es claro, veo el tiempo, veo cómo hace, veo cómo tirás. Hay un lenguaje visual que me completa todas las dudas que tengo. Por eso me refería a los videos. La cocinera Tailiani tiene una pregunta. Sí, yo soy pésima cocinando. No sé cocinar nada de nada. Pero me gusta mucho, pero digo, si quiero empezar, para mí hay que empezar por las cosas como que no están tan a la vista, o sea, no es como la papa, sino, por ejemplo, cuando tenés que usar levadura, cómo se usa. No, más complicado. Es esa palabra, no, ya sé, pero te quiero decir con cosas mixear. Términas, que es mixear, por ejemplo, empezar con esos conceptos, porque por ahí tenés todo, y de repente metes mixear, y después decís, ¿y esto? ¿Y ahora? No sé si existe mixearlo. No, no sé. Sí, meter en el mixer. Okay. Es triturar con la maquinita. Claro, mixear. Mixear. Es mini pimerear. Tenés mini que tener pimerear. La maquinita. ¿Ves? Ese es un paso. La maquinita, no, claro. Bueno, pero pará, está bueno que dice Lizzy, ¿con qué arranco? ¿Cuáles son los 10 platos más fáciles para arrancar? ¿Que busco los videos o lo veo en tu libro? Pues, para mí está bueno arrancar. Primero con lo que te gusta comer. Porque está, digo, al final uno no busca cocinar por cocinar y nada más. Vas a comer, entonces está bueno arrancar con lo que a vos te guste comer y con lo que tengas ganas de hacer. La guarangada que dijo Lizzy, le cuento que sale por YouTube. Piensa que no, pero le están filmando y sale. Si bien no lo escuchó, no, Paulina. Y eso, sale. Y eso no se cocina, Lizzy. Claro, no se cocina, Lizzy. Pero se prepara. Se come crudo. Se adoba. Se come crudo. Se macera. Sí. Se marina. A mí me gusta, mi plato preferido es el pastel. Pastel de papas. Sí, la especialidad de Paulina, le tiene mucho cariño al pastel de papas. Me encanta, me encanta. Y después fideos con manteca. Entonces, como una niña de 8 años. Fideos con manteca, no sé si tiene... De colores. ¿Cuáles son, Paulina? Fideos con manteca, me parece divino. Con milanesa. Milanés. Pero pastel de papas, por ejemplo, la única dificultad que puede tener es en la carne. Ay, sí. Claro, tenés que cocinar la carne de determinada manera que no se te seque, que no largue sus jugos y se te seque. Entonces la tenés que poner primero a fuego fuerte, remover, pero no tanto. Hay una dificultad ahí. Bien, bien, está buenísimo. ¿Qué más? Pastel de papa, ¿qué más? Para arrancar. Para arrancar. Primero es eso, lo que te guste, pero si yo tengo que decir algo, diría cosas muy, muy simples. Aprender a hacer un churrasco, si comes carne, por ejemplo. Aprender a hacer bien un churrasco. Claro. Que no te quede seco, que te quede en el punto que te gusta, encontrarle el punto, una tortilla de papas, las verduras. Viste que las verduras hay que meterle onda. Una buena sopa en esta época. Hace una ensalada y ya está. Paulina, una buena sopa. Yo soy un desastre. Había una receta que me había enseñado mi vieja, pero después no la hice más, no me acuerdo. Y me parece que es lo más simple del mundo y al mismo tiempo es ¿cuál como... ¿Cuál era? Era tirar zapallito, zucchini, papa y otras cosas más que no me acuerdo. ¿Ves? Ahí murió. ¿Pero qué era? No, una sopa rústica de morón cuando que hacías con lo que tenía. Pero eso, por ejemplo. SRM sería un restaurante de Palermo, sopa rústica de morón. Claro. Gracias. Eso, ¿podrías ayudarme ahora que te lo estoy preguntando, Paulino? ¿Me puedes contestar eso? Sería muy feliz yo. La sopa rústica de morón es típica. Uh-huh. No, pero escuchá, Paulina, escuchá, porque Evelyn, su mamá falleció. Entonces te lo está tirando... Con un componente emocional que es súper importante en la comida, ¿no? Cuando uno trata de el hacer amor, una, claro, la receta una cosa se fue. De la abuela. Y la receta se fue, a mí me pasó con mi abuela, y ella entonces te lo está preguntando en serio, interpretándola, ¿me equivoco, Evelyn? No, estás haciendo correcto. Para tratar de recuperar un poco cómo sería esa sopa de la madre. Decile todo lo que sepa de la sopa, a ver, te puede ayudar. Mira, me acuerdo que había zapallito, había papas, había zanahoria, no me acuerdo más. Ahí quedó, pero hay otras, no sé. ¿Y era toda triturada o eran pedacitos chiquititos? No, eran pedacitos chiquititos. Y el choclo a veces medio entero, te diría. Yo te digo cómo lo haría yo. Sí. ¿Sí? Cortás las cosas en pedacitos chiquititos, seguramente haya tenido o cebolla o ajo,
que es algo que le da como bastante, sí, como que completa los otros sabores. Sí. Muy chiquitito. Mucha gente la hierve y nada más, yo lo saltearía un poquito porque esa costrita del salteado da muchísimo sabor. ¿La tirás antes, la salteás antes de tirarlo al agua? Sí. Primero salteado y después lo hervís. Y después le tiro el agua, okay. Pero se puede poner en el agua directamente. Digo, a mí me gusta así porque ese salteado, ya te digo, le agrega mucho sabor. Después le agregás el agua y si no, directamente con el agua, lo pones todo y yo le pondría algún condimento o le pondría caldo, un caldo que ya tengas hecho, y si le pones agua, le pondría algún condimento. Un caldito, ¿sí?, de esos. Aparte de sal, quiero decir. Claro, el caldito. O un curry, o no sé, o algo que te guste. O comino, o si no, sal y pimienta. Bien. Fuego bajo, dale, que te dale, que te dale, que te dale, para que el agua se convierta en caldo y tome el sabor. Le agregaría también unos chorritos de aceite de oliva. Y por arriba, quizás algo de alguna hierba fresca. Así la haría yo. Bien, te gustó. Además, es una reversión basada en eso, con lo que pueda, buscando como un arqueólogo emocional. Paulina está tratando de buscar una fórmula de eso. ¿Por qué a fuego bajo la sopa? Son preguntas tontas las mías, pero para entender. Y porque si no hierve, pero no llega a tomar el sabor de lo que está ahí adentro. Entonces tiene que estar un rato, ¿viste? Ok. Buen dato ese. Sí. Tenía. Varios datos está tirando. Varios. Yo ayer hice todo mal, me di cuenta, porque hice ayer sopa de verdura que compré en la verdulería, la que viene obviamente todo cortado, la bandejita, y la tiré en agua hirviendo. Y la saqué y estaba medio aguada, era medio agua con las verduras, le faltó eso que decís, por eso te pregunto. No se llega a unir. Claro. Eso es como lo que está. Eso, Paulina, ¿mito o realidad? Para este tipo de cosas, si hervís desde agua fría, el líquido toma el sabor de lo que estás hirviendo, y si hervís desde agua caliente, no. ¿Sabés que no sé? Te soy re sincera, yo lo hago desde agua fría. Yo si lo tengo que hacer, lo hago desde agua fría. Llamado Nato. No, yo había escuchado eso, por eso te pregunto, porque no sé, a veces son esas cosas que circulan de generación en generación y que te llegan y no sabes si son posta o no, o es simplemente como tu abuela hacía las cosas y así y te llegaron. Digo. Claro. Para mí tiene un poco de sentido que esté desde agua fría, pero la posta no la sé. Volviendo a esto emocional. Saludala. Hola, Paulina, soy Lizzie. ¡Hola, Lizzie! Volviendo a esto, yo me acuerdo que ¿sabes que nunca más después lo vi? Dos cosas. Una, mi mamá me hacía como una polenta blanca. Decía, anda a la feria a traer harina paraguaya, y después le ponía carne, verdura, de todo. Nunca más la comí, obviamente. ¿Qué es harina paraguaya? ¿De mandioca? No sé. De mandioca. Ella así me decía, pero yo iba y me daban un cuarto y me daban una como harina era. Pero después era una polenta riquísima, media chiclosa, pero a mí me encantaba. Y otra cosa que tengo en la infancia es mi mamá cocinando un hueso, pero horas y horas y horas, y después se hacía salsa, yo estoy loca. ¿Un hueso? Sí, es como... No, un hueso, sí, como que huesos cocinaba y después... No sí, sé. ¿Caracú es? Caldo. ¿Caracú qué es? No, hueso, caldo. Sí, hueso. Vos imaginate que vos si querés hacer un caldo, por ejemplo, le podés poner, ¿cómo te explico? Como lo que vas a sacar es un caldo, si vos querés hacer uno de pescado y querés ponerle, no sé, la carcasita del camarón que pelaste, del langostino que pelaste, podés. Y si querés hacer un caldo de carne, no hace falta que vos le pongas el cacho de carne como si fuera un puchero que te lo vas a comer. Le podés poner el hueso, te comiste la carne. Sí. Mirá. Son cosas de otra época en las que se aprovechaba realmente todo el alimento. Entonces, la carne me la como y el hueso lo tiro, no, el hueso lo hago caldo, porque ahí hay un montón de sabor y un montón de cosas que me van a enriquecer un caldo para hacer un risotto después. Claro, ¿sí? Bueno, por ejemplo, otra cosa que hacía era mandar, decía, anda a comprar grasa, lo del Don Romero, me acuerdo, que era el carnicero. Entonces, después hacía chicharrón, con eso lo ponía el pan, y después en el aceite fritaba en la grasa que sacaba del chicharrón, después hacía los pastelitos, por ejemplo. Totalmente, es que eran formas de esto, de realmente aprovechar todo el alimento. Ah, no estaba mal, yo decía, está loca. Bien. No, está buenísimo. Espectacular. Está buenísimo, es como no se tiraba, en la casa de mi abuela era igual,
no se tiraba nada, pero nada, hasta el punto, viste, cuando ya sacabas ese hueso del caldo, no sé qué, y se lo dabas al perro. Sí, ¿viste? No, igual, no tiraba absolutamente nada. Ay, qué linda. Le gustó Alice. Y bueno, un día cuando se vaya un poco toda esta situación que estaba viniendo, porque iba a venir Paulina, sí. Pero por obviamente los momentos en que estamos, no es momento, pero ni bien se pueda, te esperamos acá en la radio y sí. Vemos y seguimos charlando claro y sí. Todo. Dale. Sí, obvio. Un beso enorme para vos. Grande, Paulina. Besito para ustedes, chicos. Me alegro mucho. Ay, pará, tengo una cosa obligada que hacer. ¿Emil Prep? No, mandar un beso a mi primo Mati, que es oyente de este programa hace 20 años. Un beso grande a Mati. Espero que no sea el de la mensajería que sacamos recién. Que después me llama y me dice, ¡ay, te escuché en Perros! Él vive en Alemania hace como 15 años, pero Perros es fija, lo escucha todos los días. Espectacular, dale, un beso grande. No, no, no es el de la mensajería, vive en Alemania, Jer, que tranquilo. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, un beso grande, Paulina. Chau, chicos. Chau, chau, chau. Paulina Cocina pasó por acá, entonces una genia. Escuchámonos a Post Malone y ya entra Divito Iglesias en escena para contarte un poco cómo va a ser esta semana tan rara, ¿no? Pero, en fin, muchas cosas para charlar. Vamos a hacerla, hay que reconstruir, ¿eh? Lo tuyo y la sopa debe todo. Ay, sí, me encantó. Rico. Auspicia el clima, Europa.
15 grados es la temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 50%, el viento viene del sector oeste a 16 kilómetros por hora, la visibilidad es 10 kilómetros, máxima para hoy 17 grados, mínima 7, el cielo está parcial, acá donde veo no hay una nube, ahora del otro lado que no veo, que es la parte de atrás, no lo sé, acá el Servicio Meteorológico Nacional habla de un cielo despejado, al igual para la noche, mañana martes máxima 17 grados, mínima 9. Vuele a toda Europa con la flota más moderna y eficiente. Tres frecuencias semanales a Europa, nuevos protocolos de seguridad, mayor flexibilidad en cambios y siempre los mejores precios con la mejor financiación. Air Europa. Tú decides. Somos Urbana Play. FM 104.3 Buenos Aires. Nos escuchás y nos ves. Cuando y donde quieras. YouTube. Spotify. Twitch. App oficial. UrbanaPlayFM.com. Urbana Play 104.3. Somos radio. En todos los formatos posibles. Swift presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un canastito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swift, nuevitos, de pollito al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swift, siempre más. Cuida tus ahorros invirtiendo en Superfondos de Santander. Es simple. Entrás con solo 100 pesos. Lo podés hacer desde online banking o la app en un par de clics. Y luego podés retirarlos de forma inmediata o según el plazo del fondo que elijas. Conoce más en santander.com.ar/inversiones. Santander. Queremos ayudarte. Las inversiones en fondos no son depósitos en Banco Santander y O.S.A. Los accionistas de Banco Santander y O.S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Jabón antibacterial o hidratante. Nuevo DAB antibacterial. Elimina el 99,9% de las bacterias en segundos sin resecar tu piel. Piel protegida e hidratada, ahora con DAB. Usa la app Galicia y gana hasta 50 mil pesos. Con cada pago, transferencia o recarga que hagas, sumás chances para ganar. Más usas la app, más ganás. Conocé cómo sumar chances en BancoGalicia.com. Cartera de consumo válido del 1 de 5 de 2021 al 31 de 5 de 2021 en Argentina, excepto las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Mendoza, Salta y Río Negro. Consulta bases y condiciones ingresando en BancoGalicia.com. Modo es propiedad de Play Digital Sociedad Anónima. Con Wi-Fi Pass podés convertir tu celu en un modem Wi-Fi y compartir internet a tu compu sin consumir los datos de tu plan. O sea que puedo tener un Zoom de trabajo en la terraza donde nadie me interrumpe. Sí, y si tenés Personal y Fivertel, activalo gratis en la app Mi Personal. Personal. Más información en personal.com.ar/tienda/Wi-Fi_MedioPass. Nos ves. YouTube. Urbana Play. Una nueva experiencia. Todos los pisos son distintos, pero solo Blem puede cuidarlos a todos. Blem se renueva para limpiar, proteger y embellecer tus pisos. Usalo en cerámicos, plastificados y porcelanato. Cuida los pisos de tu casa todos los días. S.C. Johnson. No tenés tiempo para perder y tenés todo para ganar. Con ANC podés pagar con tus bancos de siempre desde una sola app. Descarga la aplicación, regístrate y llévate 500 pesos con tu primer envío de dinero. Tenés tiempo hasta el 31 de mayo. Para más información consultá en somos.anc.app/términos/promoción500. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosa maravillosa en Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar. Suena Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. ¿Moto? Todas las novedades sobre el mundo de la tecnología están en Urbana Play Tech by Motorola. Lanzamientos, tendencias y mucho más con Julieta Shulkin. Este espacio es presentado por el nuevo Moto G100 con plataforma Ready 4. Tecnología que transforma tu experiencia. ¿Lo querés? Lo tenés. Seguramente hayas escuchado hablar del phishing, que es un tipo de estafa que se da en internet cuando un atacante, a través de un correo electrónico o un WhatsApp, por ejemplo, te manda un mensaje pidiéndote que ingreses a un link falso, en donde si haces clic, básicamente te roba la información y se descontrola todo. De esta familia de ataques está lo que este año será tendencia y se denomina vishing, con B corta. La B corta de voz. Es este mismo tipo de engaño de cuento del tío, pero a través de la voz. Te llega un llamado telefónico o un mensaje de voz de WhatsApp, por ejemplo.
Y en ese mensaje de voz o en esa llamada te van a decir un montón de cosas, que son de X banco, de X empresa, que te llaman por un reembolso, de legales, de soporte técnico. Así que lo más interesante es que sepas que no hay un antivirus que pueda prevenir este tipo de cosas y que lo más importante es que estés atento o atenta a no caer en estas trampas. Hello, Moto. Nuevo Moto G100 con plataforma Ready 4. Y ahí escuchamos el micro de Juli Shulkin. Y si querés más desempeño y velocidad en tu celular, experimenta la potencia del nuevo Moto G100, el Moto G más potente hasta ahora, ¿eh? Sistema de cámaras de audio zoom, doble cámara selfie y procesador ultra potente. Además, es compatible con la nueva plataforma Ready 4, que te permite conectar el teléfono en un televisor o monitor y amplificar todas sus funciones, convertirlo en una consola de videojuegos, un escritorio de trabajo, crear contenido como nunca antes con las cámaras inteligentes que siguen tus movimientos. Nuevo Moto G100. Conoce más en motorola.com. ¿Puedo dar información, Andrés? Sí. Escribe Victoria por Instagram esta duda que yo tenía sobre el tema de si desde agua fría o desde agua caliente para cocinar, cuándo cocinar desde agua caliente y cuándo cocinar desde agua fría. Uh-huh. Cuando cocinas... Vamos a hablar de con Paulina Cocina, ¿sabe más Victoria? Bueno, Paulina dijo que no sabía. Por eso. Así que sí. Se lo pregunté porque no sabía. Yo, ¿acaso yo afirmé? ¿No? No fue así. ¿No dijo a Paulina? ¿Una pregunta? ¿O? ¿Pero yo te pregunté primero? Lo que dice Victoria es que cuando cocinas desde agua fría, sí, el sabor del producto queda en el agua. Y cuando cocinas desde agua caliente, el sabor del producto queda en el producto. Entonces, cuando haces salchichas, por ejemplo, las pones en agua hirviendo ya, para que el sabor quede en la salchicha y no se vaya al agua. Igual y cuando haces un caldo agua o una sopa, lo haces desde agua fría para que el sabor de las cosas se traslade al líquido. Harry cocina en YouTube. Muy bueno. Suscríbete. Yo, por ejemplo, hablando de salchichas, hago cocinar las salchichas para... No, pero en serio. Chicos, es una receta que voy a dar. A ver. Vos agarrás la salchicha para no ensuciar nada en tu casa. Entonces uh-huh. vos las ponés el agua a hervir y las haces ahí hasta que explota. Cuando explota, le pones la mayonesa en la explosión y listo. Entonces no tenés que cortar con el cuchillo. ¡Excelente! Muy bueno. Mirá. Ahora te explota una salchicha. Ya no, boludo, dale, en serio. Una cosa. Vamos a hablar con Divito Iglesia. Buenos días, Divito Iglesia. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va ahora, chicas? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Contentas. Bien, excelente. Ay, acá con mucho frío. Ay, ¿qué le están beboteando a Divito Iglesia? Por Dios. Por no sé si les parece relevante, pero ayer hice mi primer guiso de lentejas de la historia, ya que están hablando de cuestiones gastronómicas. Bien. Vegetariano, por cierto. ¿Rico? Bien, muy bien, sí. ¡Bravo! ¡Bravo, Diego! Perdón, Dieguito. Gracias, chicas. ¿Te quedó para estos días? Sí, quedó. ¿Quieren que traiga un tupper? Ay, sí. O vamos traigo... a tu casa a comer nosotros. Yo traigo chorizo colorado para ponerle. Porque yo no voy a permitir que le tiren onda a Dieguito Iglesias, porque soy amigo de la ex, así que... No voy a participar hasta que no pase un tiempo prudencial o sepas que ella esté bien en pareja. No voy a participar. ¿Está mal, Dieguito? Lo que vos hagas va a estar siempre bien, Andy. Excelente, bueno. Bien. Bueno, eso es mi tema personal. No, pero escúchame, lo que no entiendo es vegetariano. Sí. Hizo la lenteja igual, le entraba en vegetariano. No, bueno, pero ¿y la carne y el chorizo que generalmente? ¿Pero qué le pone tener... carne? Le pone eso. Claro, la lenteja tiene que tener panceta, carne y chorizo colorado. Claro. Perdón, chorizo colorado, vegetariano. Crece en los árboles. El chorizo colorado sí está hecho con morrón. Sí, sí. No, por eso lo destaqué que era vegetariano. Tenía morrón, zanahoria, cebolla. Bueno, nada. Excelente. O sea, le faltaba panceta, digamos. Claro, ponele. Carne. Sí. No. El descontrol muy bien, total. Muy bien, muy ay, bien. Ay, qué rico. Tráete una bandejita. Como nosotras que somos vegetarianas. ¿Sí? Nos... ¿En serio? Por Dios. Continúa, vamos a lo que nos traje. Dieguito, vamos a hablar un poquito de la actualidad. Sí. Dale. Por supuesto. Hay un tema central que se está discutiendo y debatiendo mucho, que es el tema de las vacunas, ¿no? ¿En qué lugar se encuentra la Argentina también en comparación con el resto del mundo? No porque haya que hacer un ranking, porque en definitiva los rankings en este sentido... Sí, además necesitamos un montón, no estamos para ranking de ningún tipo. Claro, digo, no tiene ningún sentido el ranking de por sí, pero sí me parece que nos ubica en cierto lugar y nos da cierta dimensión de, bueno, cómo estamos realmente, ¿no? De decir, no estamos en Disney, pero tampoco somos el peor país del mundo en lo que tiene que ver con la provisión de vacunas. Hoy una buena noticia es que en la Argentina llegan 1.400.000 vacunas en el día de hoy. Llegan de Moscú 600.000 y llegan 800.000 de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Más la KLM que llegó una... Claro, en un vuelo de KLM, pero las vacunas son las de AstraZeneca. Argentina tiene firmado un acuerdo con AstraZeneca. Sí, que van a ser 22 millones. Claro, 22 millones. ¿Y hasta ahora cuánto llegaron? Cero.
No, no, claro, llegaron la de Covishield, AstraZeneca no llegaron ninguna. Claro, llegaron llegaron en realidad del laboratorio AstraZeneca, pero las que vienen por COVAX, que es justamente un fondo mundial de provisión de vacunas que participa la Organización Mundial de la Salud, y esas sí llegaron. Pero las que no llegaron y recién llegan hoy por primera vez son de ese acuerdo que tiene Argentina por 22.4 millones de vacunas. Un componente lo hicieron acá. Claro, exactamente. El principio activo se hace en un laboratorio, que es el laboratorio de Sigman, y después el resto se envasa en México. Hubo problemas con esa cuestión y ahora las que llegan son del laboratorio, pero no de México, sino de Estados Unidos, que son las primeras que van a llegar a la Argentina. Pero algunos números, si quieren, porque ayer no solamente descontrolé haciendo el guiso de lentejas vegetariano, sino que me metí en una página de la Universidad de Oxford para romper el domingo grosso. ¡Qué vidaza! Sí, sí, sí. Tengo una vida muy, muy, muy emblemática de descontrol total. Allí estuve haciendo comparaciones y fijándome en qué lugar se encuentra la Argentina. Y es bastante interesante verla para darnos dimensión de cómo nos encontramos. Para no sentir que somos los peores del mundo, bueno, tampoco obviamente los mejores. Cuando vos vas a fijarte entre los países que tienen mayor población del mundo, agarrás y pones el listado con todos los países que tienen mayor población, desde el que más tiene, China, hasta que el menos tiene, hasta el que menos tiene, eso quiero decir. Y ahí vas a encontrar que Argentina, en relativo a la población, está en el puesto número 11 del mundo, en ese ranking. Cuando hablas de lo que es vacunación full, ¿no? Vacunación full es primera y segunda dosis o una sola dosis en el caso de la de Johnson & Johnson. Pero perdón, ¿11 en porcentajes de gente de población vacunada o en cantidad de gente vacunada? No, cuando vos haces la comparación con la población, entonces en porcentaje de gente vacunada. Claro, exactamente, en porcentaje de gente vacunada en relación a los países que tienen más población, ¿no? También estamos en el ranking de muerte por millón de habitantes. Claro, ¿no? Por supuesto, ahí Argentina está en este momento muy mal porque atraviesa el peor momento de la segunda ola. No solamente está muy mal en cantidad de muertes, sino también en cantidad de contagios. Está hoy por hoy dentro de los peores países del mundo. En este momento la situación es muy grave, digamos, ¿no? Bueno, por sí. Eso también las medidas y por eso las restricciones. Pero también me fijaba y comparaba con Sudamérica, que también está bien compararse con países que tienen algunas condiciones más similares a Argentina en términos, ¿no?, socioeconómicos y demás. Y ahí Argentina tampoco está tan mal. Relativo a la población, vacunación full, digamos, las dos dosis o una dosis si es la de Johnson & Johnson, Argentina está en el quinto puesto. Y en cantidad de personas vacunadas está en el cuarto puesto. O sea que ahí tampoco está tan mal la Argentina. Si quieren, también podemos ver de una dosis, ¿no? Porque en nuestro país hay mucha población vacunada con una dosis nada más. Claro, pero no hay ninguna vacuna que lleve una sola dosis acá porque la Johnson no está acá. Claro, en Argentina no hay ninguna con una sola dosis. Todas son de dos dosis. Está un 19% aproximadamente de la población tiene una sola dosis. Y en total, si sumas primera y segunda dosis, más o menos un 24% de la población. Si tomás, que es importante, ¿no? Digámoslo, sí. Digo, porque no es con una vacuna que lleva dos dosis, no es como, bueno, te diste una que es bastante. Bueno, necesita dos. Exactamente, sí. Para lograr el efecto que tiene pensado, necesita dos. O sea, entiendo que se le da una mayor cantidad de gente, que está bueno porque ya una te hace algo, pero hay que concluir. Sí, exactamente. Si para no cuenta, ¿no? No es lo mismo. Obviamente que igual viste que los procesos de vacunación en todo el mundo, lo ha hecho Reino Unido también, han priorizado darle a más gente vacuna con una sola dosis para reducir. Pero después le dieron la segunda, claro. Claro, no es lo mismo, obviamente, se necesita la segunda. Pero decía entonces, con una sola dosis, Argentina está en el puesto número 3 en Sudamérica relativo a la población y en el puesto número 3 también en cantidad de personas vacunadas. ¿Qué quiere decir todo esto, estos números apasionantes que acabo de brindar? No es para decir, bueno, Argentina está, digamos, en un lugar idílico. Está muy lejos de estarlo. Pero sí me parece que cuando te comparás con el resto del mundo, sirve para dar una dimensión un poco más ubicada de dónde estamos, ¿no? Porque si no, también creo que muchas veces se escucha en los medios repetir muchas cosas que me parece no están sustentadas en los datos, ¿no? Cuando se dice, en Argentina no hay vacunas, bueno, hay vacunas, el rol o el lugar de Argentina es este. Ahora, por supuesto que faltan más y hay algo que sí, es verdad. El gobierno había prometido una cantidad de vacunas. Ese es el tema que no le entregaron, pero bueno, a la gente le queda como, che, prometiste 20 millones de vacunas, no llegaron nunca. Sí, ahí hubo cierta actitud naif por parte del gobierno, sí. Me parece, en confiar en los contratos. Argentina reconoció algo Cafiero, ¿no? Sí.
el fin de semana Cafiero volvió a decir algo que ya había dicho el gobierno, que es que se confiaron por demás en lo que estaba en la letra, ¿no? En los contratos firmados. Claro, ya pedí esto y listo. Y sí, sin prever que había otros factores mucho más importantes que excedían al contrato, ¿no? Digo, hay unas cuestiones geopolíticas, de poder y demás, que hacen que países tengan mayor prioridad antes que vacunarse que Argentina, que igual tenía contratos firmados por un total de 65 millones de vacunas. Bueno, estamos muy por abajo, hemos recibido poco más de 12 millones de esas 65 en total. También hoy hablamos con María esto de, no solamente de un poco las vacunas, sino cómo se ve todo. En este caso, lo de Pfizer no quedó claro. Eso uh-huh. No quedó claro. ¿Por qué Chile sí, Brasil sí, todo el resto de los países sí, nosotros no, porque la letra no quedó claro. Fue algo de Ginés, ¿no? Más bien de Ginés. Mirá, o sea, todavía no queda claro qué es lo que pasó. Ahí hubo una negociación que todavía no está aclarada por parte del gobierno. Lo cierto es que Pfizer a Argentina no llegó. Hay un punto que era una ley que sacó el Congreso que tiene que ver justamente la ley de vacunas, en las cuales en el proyecto original no estaba, pero después en el Congreso se incorporó una palabra que es la de negligencia. Pfizer Argentina aprobaba esa palabra, Pfizer Estados Unidos no, y finalmente no se cerró el acuerdo. Ahora, es probable que haya algo más, además sí. De eso, ¿no? De ese. Bueno, Patricia Bullrich dijo, pero no sé si basada en la evidencia o sí. En qué. Bueno, ayer Patricia Bullrich dio una entrevista en una señal de noticias y acusó directamente de corrupción a Ginés González García y al presidente de la Nación. Lo que pasa es que pareciera, al menos hasta el momento, una acusación sin mucho sustento porque Patricia Bullrich no presentó ninguna prueba. Digo, es una acusación muy fuerte, ¿no? La que hace. Dijo que le pidieron coimas a. Claro. Okay. La presidenta del PRO. Bien. Entonces, es fuerte eso. Veo que Lizy te mira. Sí. Ay, estaba atenta a lo que estaba diciendo. Pero estuvo bien, Lizy, prestaste atención, sí. Perfecto. Bien. Todo clarísimo. Porque vos sos mi parámetro. Si yo veo que te distraes es que está haciendo medio embole esto. ¿No? ¿Es correcto? Bien. No. ¿Te quedaste en el guiso de vegetariano o no? No. Siguió perfecto. No, clarísimo. La conseguí toda perfecta, me quedó bárbaro. Excelente. Bien. No, lo que sí noto yo, no sé, por ahí es una locura mía, no tiene que ver ni políticamente ni nada. Es como que por un lado lo que decían, el discurso, no hay vacuna, no, que todo no llega, que faltan. Sí. Por otro lado, viste, ya decís... Bueno, en provincia, por ejemplo, ya podés vacunar, anotarte si tenés 50 y 40 si tenés algún síntoma. Mm. Entonces, bueno, falta un montón, obvio, pero algo hay, no es como para decir ahí. Eso es un poco lo que dice Diego, también hay una cosa destructiva claro, que tenemos desde la opinión o los medios que nada nos viene bien y vamos tiramos mierda de cualquier cosa. Y bueno, obviamente hay errores y hay cosas que se pueden haber hecho mejor, pero... Pero también, no sé, mucha gente, yo conozco muchos que se quejan, digo, che, ¿a tu viejo los vacunaron? Sí, los vacunaron. Bueno, hay cosas, claro. Se avanza, pero no, obviamente no está fácil en el mundo el tema de vacunación, que no somos ni Estados Unidos, ni Francia, ni nada. No. En España, mis amigos que viven en España, que tengo bastante, no lo vacunaron todavía. No, claro, claro. Pero bueno, hay que tener paciencia. Igual, por supuesto, se podrían haber hecho más testeos, hay un montón de cosas. Lo de la cuarentena el año pasado con el diario de hoy estuvo mal. Uh-huh. Hacer todos estos meses seguidos se podía haber hecho, como lo van a hacer ahora, ¿no? Creo que van a hacer eso. Sí, ahora el gobierno va a cambiar la estrategia y va a ser como... intermitente. Claro, exactamente. Confinamientos intermitentes de 9, 12, 16 días. Depende la oportunidad y depende el marco social que haya. Y después vuelve a abrir y vuelve a cerrar. De esa manera evita algo que, claro, se aprendió con el tiempo, que eran los confinamientos de más semanas, que se va desgastando. Con el tiempo se va desgastando. No se lo cumple nadie, No. Claro. Pierde la efectividad que debería tener. Pero bueno, con el diario de hoy no sabe. La verdad es una situación excepcional y hay que tener paciencia, un poco de empatía y bueno, y nada. Sobre todo empatía por los que perdieron gente querida en este COVID. Por eso también hay que cumplir las cosas. Lo hayas votado o no, a Alberto, a Larreta o a cada uno de los gobernadores, hay que cumplir lo que te están diciendo, porque si no esto va a ser eterno y va a seguir muriendo gente, no sirve de nada. Si lo cumplimos, podemos llegar a avanzar. Gracias, Dieguito. Un placer, gracias a ustedes. Hasta luego, un provecho. Gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a una tanda y ya volvemos en este día especial, el día de Zucca, dale. Somos Urbana Play y estamos en Twitch. Twitch. Seguinos, activa las notificaciones y entérate de todo lo que viene. Muy pronto streamings y contenidos exclusivos. twitch.tv/UrbanaPlay. Urbana Play 104.3. Una nueva
nueva experiencia. La crema curativa Dr. Selvi te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada a lo largo de los años ha sido recomendada de generación en generación para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selvi es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor, Dr. Selvi siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás. Llegó Correos Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca, recibí como siempre. Con Wi-Fi Pass podés convertir tu celu en un modem Wi-Fi y compartir internet a tu compu sin consumir los datos de tu plan. Pero mi celu tiene la pantalla rota. ¿Se puede igual? Sí, y si tenés Personal y Fibertel, activalo gratis en la app Mi Personal. Personal. Más información en personal.com.ar/tienda/wifi-del-medio-pass. ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-253 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina. Sin preparar un 14-08, tarifazos de comunicación 0810-55-673-3 en nuestra web o a contactar a voz.com.ar. Tu piso lo buscas, lo encontrás en depisos.com. Solo un clic necesitas en depisos.com. Cambia y renova con depisos.com. Depisos.com, un paso adelante en tus proyectos. Me encanta llegar del trabajo y oler pan calentito. Me encanta el choclo. Si a vos te encanta todo eso, es porque a nosotros nos encanta nuestro trabajo. En Syngenta hacemos productos para el campo, para que puedas tener en tu mesa alimentos de calidad. En Syngenta nos encanta hacer las cosas bien. ¿El que cumple o el que promete? El que cumple. ¿El que sabe o el que improvisa? El que sabe. Entonces, Blen. Y claro, porque desde hace más de 40 años es brillo y protección para tus muebles. Cueros, zapatos, carteras, acero, granito, plástico y más. Elegí al que sabe. Elegí a Blen. S.C. Johnson. En Superviel, te acompañamos para que sigas operando desde Online Banking, App Superviel y App Superviel Jubilados. Usa tu tarjeta Superviel de débito para realizar compras y retirar efectivo con el servicio Extra Cash en comercios adheridos o desde nuestros cajeros automáticos. Conoce más en superviel.com.ar. Que puedas operar de la manera más simple, eso es Human Banking de Superviel. Cartera Consumo Banco Superviel S.A. CUIT 33500-005179. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Arroba Urbana Play FM en Instagram, Twitter y Facebook. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Elegí la música que querés escuchar para ponerle pilas a tu día. Con Energizer, quítale lo aburrido a la semana y dale más energía a eso que amás. Con Energizer, la playlist con más power la armás vos. Ahora, en Perros de la Calle. Llegó la Power Playlist de Perros by Energizer. Llegó la Power Playlist de Perros by Energizer para quitarle lo aburrido a la semana, darle más energía. Eso que amas, las pilas Energizer Max. Ahora duran hasta 300% más para acompañarte y potenciar los buenos momentos. Con Energizer, dale más power. Eso que amas. Ya pueden entrar a Spotify y seguir la playlist Perros by Energizer. No ganó Molotov, Evelyn, 28%. No ganaron los Ilia Kuriaki con el 32%, con el 40%. Ganaron los Zero Smith junto a Ram MDMC. What this way?
Energizer presentó la playlist con más power. Quítale lo aburrido a la semana y dale más energía a eso que amás. Las pilas Energizer Max ahora duran hasta 300% más para acompañarte y potenciar los buenos momentos. Con Energizer, dale más power a lo que amás. Urbana Play te conecta. Bájate la aplicación oficial de Urbana Play para iOS o Android. Y desde tu celular, escucha la radio a la hora que quieras. Desde cualquier parte del mundo, conéctate a lo que se viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Swift presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un canastito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swift, nuevitos, de pollito al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swift, siempre más. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien, Cabify, con tapabocas y me entendés, Cabify, tienes más para, me cuidé, Cabify, voy sentado como un rey, Cabify, desinfectado, llego ok, Cabify, sin tocar plata lo pagué, Cabify, con protocolo te moves, Cabify, yeah. Móvete seguro yendo donde quieras, Cabify, la ciudad es tuya. Veo, veo. ¿Qué ves? Veo que puedo pausar un programa en vivo para buscar el pedido del delivery. Pausa en vivo y seguí viendo cuando quieras, incluso desde tu celular o tablet. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar. Hay cosas que no se prestan. La moto, la cámara de fotos, la guitarra. Para eso que querés, pedí tu préstamo Comafi. Solicítalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi. Partida de consumo, sujeto a condiciones de contratación y aprobación crediticia. Banco Comafi, S.A. Baña, Roque, S.A. Baña, 160, CABA, 30, 60, 47, 31, 018. Garbarino es más de lo que imaginás. Comprá cuando quieras y desde donde quieras, eligiendo en la más amplia variedad de categorías, aprovechando los beneficios y los servicios que ponemos a tu alcance. Ahora Garbarino es mucho más de lo que imaginás. Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. ¿Querés hacer crecer tu negocio? Probá con un lector de tarjetas Point de Mercado Pago, porque no pagás costo de alquiler. Aceptás todas las tarjetas y podés cobrar tu plata al instante en tu cuenta Mercado Pago para usarla cuando quieras. No lo pienses más. Elegí el mejor Point para tu negocio y hacé que tus ventas crezcan. De ahora en adelante, Mercado Pago. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. Más información en www.mercadopago.com. ¿Por qué será que me quiere tanto la kiosquera? ¿Será porque para mí todas las semanas son de la dulzura? No, Rubén, porque le pagás con Modo. Modo nos hace bien a todos. Porque pagando con tarjeta de crédito o débito, aprovechás todos los beneficios de tus bancos. Conocé más en modo.com.ar. Modo, conectá tu dinero. En YPF Luz generamos energía eléctrica, pero más importante es lo que se genera con ella. Porque para que la emoción de un partido no muera con el sol, se necesita una cancha iluminada. Para que la música se escuche tan fuerte como se siente, amplificadores. Y para que la noche brille tanto como el día, energía donde tiene que estar. YPF Luz. Con Sorpresa Santander todo te cuesta menos. Ir al súper, cargar nafta, comprarte pilcha, pintar tu casa, mimar a tu mascota y hasta pedir una grande de musa. ¿Querés sorprenderte con muchos beneficios? Adherite ahora a Sorpresa Santander desde Online Banking o la app y empezá a ahorrar. Los primeros 3 meses son gratis. Santander, queremos ayudarte. Para más información consulta en santander.com.ar. Vigencia válida hasta el 30/6/2021. Los accionistas de Banco Santander y Océano no responden en exceso de integración accionaria. Agarra tus zapatillas, agarra ritmo, agarra impulso, agarra confianza. Rexona presenta su nuevo alcohol en aerosol que elimina el 99,9% de las bacterias. Su fórmula contiene 70% de alcohol y cuida tu piel. Proba también el nuevo alcohol en spray y alcohol en gel y el gel que mejor se adapte a vos. Agarra confianza con la máxima protección de Rexona. Rexona no te abandona.
Agendanos en WhatsApp. 1168-61-1043. Te estamos escuchando. Somos Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Y así nos despedimos, pero Harry, 3-2-1, sí. ¡Comimos! En realidad comió Zuka, porque la gente de Séptimo Barón le mandó una picada por el día del operador. Nos mandó en realidad para que nosotros quedemos bien en nombre de ellos. Entra la picada al estudio. Ingresa la picada al estudio. Picada. Gracias a Séptimo Barón, que hacen envíos a domicilio. Los pedís en séptimobarón.com.ar o por Instagram, @séptimo_barón. Que como todos sabemos, es hombre lobo, el Séptimo Barón. Unas picadas espectaculares. Un almacén cooperativo. Muchísimas gracias. Y también comimos gracias a Hell's Pizza, @hells.pizza. Pepperoni. Que nos manda esas pizzas de pepperoni tan sabrosas que nos gustan tanto. Muchísimas gracias a hells.pizza. Delicioso. Gracias, amigos. Nos despedimos con María del Carmen. María y Carmen. Entregamos a la gente de Todo Pasa. Chau. Esto es lo que pasó hoy en Perros de la Calle. Jugamos a responder únicamente con preguntas con oyentes. Estuvo bueno, ¿no? ¿No le tenían fe? ¿Quién dijo eso? Festejamos un día muy especial. El día del operador, el hombre que hace posible esto. Es el momento de saludar a Pablo Zucca. Muy buenos días, Zucca. Hola, buen día. Platicamos con el Papu Gómez desde Sevilla para hablar de todo. La Copa América, lo que se viene y cómo afecta el COVID a los jugadores profesionales. Yo tuve varios compañeros que lo tuvieron y hay algunos que no tuvieron ningún efecto y otros les cayó muy mal, digamos. Estuvieron en cama, el físico se te viene abajo, perdés músculo, estás 15 días tirado en el sillón, en tu cama sin moverte y después cuesta volver a entrenar. Tuvimos segunda opinión. Siempre estamos para escuchar a nuestros oyentes y aconsejarlos. En este caso, llamó César para ver si se lanzaba a hacer pornografía virtual junto a su mujer. ¿La duda? La vergüenza frente a su lugar de origen. Claro, no te animás a volver al pueblo después. Claro, exactamente, Andy, exactamente. Conversamos con Paulina Cocina, un ser de luz que hace todo fácil y nos ayuda a que nuestros platos mejoren. Hola, Paulina, soy Lizzy. ¡Ay, Lizzy, te quiero! No sabés, te juro quería ir a verte a vos, estaba re contenta que iba a ir en persona. Yo también. Ya estamos del mismo color, Lizzy. ¡Ay! Paulina Cocina y Travina Cocina. ¡No! Nos visitó Diego Iglesias para ponernos al día con la actualidad y las vacunas. Desde algún lugar de México para Argentina y el mundo, María Carmen Alicia Guadalupe de los Mares para Perros de la Calle. Andy Kuznetsov, Lizzy Tagliani, Evelyn Boto y Harry Salvarrey. Perros de la Calle.